Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la octava sesión del curso Palestina, Historia y Cultura. Les damos las gracias a las personas que hacen el esfuerzo de venir de forma presencial y les damos también la bienvenida a las personas que están siguiendo la transmisión en el canal de YouTube y en Facebook Live. Pues como comentábamos la sesión anterior, el curso va tomando buen ritmo, buena forma. Y para la clase de hoy tenemos pues a una personalidad que ha trabajado mucho la región del Medio Oriente con mucha seriedad y profundidad, el doctor Moisés Garduño, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en el museo. Él nos va a impartir la sesión Palestina y la geopolítica regional. Les voy a presentar al doctor Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente. Es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, donde actualmente realiza una estancia sabática. Ha sido profesor huésped en instancias como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, y la Universidad An-Najah en Nablus, en Palestina, y también en la Universidad de Salamanca, en España. Fue galardonado con el reconocimiento para jóvenes académicos de la UNAM entre 2018 y 2022. Dos veces, ¿verdad? Hoy te dieron ese reconocimiento, en 2018 y 2022. Y también ganó el premio de investigación para científicos jóvenes en ciencias sociales que otorga la distinguida Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus publicaciones se encuentran la coordinación de los textos Pensar Palestina desde el Sur Global, el cual les hemos compartido ya en la bibliografía y del cual ya hemos leído algunos capítulos, y también Justicia Social y Sectarización en MENA a 10 años de las revoluciones árabes. Actualmente es miembro del comité editorial del Journal of Arab American University en Jenin, Palestina, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Moy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejamos el micrófono para escuchar atentamente tu intervención y después establecemos un espacio para diálogo, si te parece bien. Muchas claro gracias, bienvenido. Claro que sí, Ale. Muchas gracias a la maestra Alejandra Gómez y al museo. Ante todo, bueno, pues gracias por el tiempo invertido en este curso. Aquí tengo formalmente el texto, las palabras que he preparado para ustedes el día de hoy. Primero, pues el agradecimiento a la directora, al equipo encargado de la organización y la logística de este curso. Agradezco muchísimo a la audiencia que está aquí presencialmente, también a los que han hecho el esfuerzo por seguirnos también vía remota. Y pues también que lo puedan compartir después, no solamente esta sesión, sino pues las que han ya tomado y las que vengan, ¿no? También, eso es muy importante para darle continuidad al curso, ¿no? La verdad es que sí me siento muy contento por estar aquí y celebrar el curso que organiza la maestra Gómez, porque es uno de los pocos espacios que tenemos para discutir lo que está pasando en Palestina en estos momentos a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de ir a Culiacán, a Mexicali, a Oaxaca, a muchas otras partes donde hay esfuerzos muy importantes, muy meritorios de lo que está pasando para expresar, y sigue siendo, por muchas razones, la UNAM, el Colmex, el museo, algunas instancias hermanas, ¿no?, como el CIDE, lo que mayormente se concentra en la Ciudad de México, lo que sigue siendo altamente productivo. No obstante, no tenemos que dejar que eso siga enormemente concentrado y hacer el esfuerzo por ir sacando y haciendo redes en otras partes del país. Eso es muy importante y muy loable. Para los efectos de este curso, he preparado un texto y espero que no se vayan a aburrir, espero que aguanten, porque es una serie de información que pretendo sea un poquito combinación entre geopolítica e historia. La geopolítica, en este caso, retitulé la sesión como la dimensión geopolítica del genocidio en Gaza. Y un subtítulo muy importante como Irán y algunos grupos islamistas de liberación nacional.
Cuando hablamos de geopolítica es muy importante preguntarnos la geopolítica de quién y en qué momento. El tiempo, en el momento en que nosotros hablamos de los espacios geopolíticos, es muy importante hablar de los tiempos geopolíticos también. Y en este sentido me permití poner este subtítulo porque la ponencia va a ir orientada hacia el análisis de uno de los actores involucrados con más fuerza en la situación actual, que es Irán y su alianza con algunos grupos no estatales, entre ellos Hamas, que ya sé que ya tuvieron una sesión específica sobre Hamas, pero también a Hezbollah y a algunos otros grupos no estatales que iré mencionando en la presentación. Prefiero utilizar el término grupos islamistas de liberación nacional en lugar de Islam político, en el sentido de que todos los grupos de Islam son de alguna u otra manera políticos. Es a lo largo de nuestras sesiones, los que hemos tenido la oportunidad de tomar el curso o algunos otros temas de Medio Oriente, nos han enseñado que es muy difícil separar el Islam de la política en cualquier ángulo y tiempo que uno quiere estudiarlo, desde la época del profeta, incluso desde la época previa al profeta Mahoma hasta la actualidad. Entonces, hablando de los grupos que vamos a mencionar, prefiero utilizar grupos islamistas de liberación nacional en el entendido de que, bueno, como muchos de los colegas que han estado aquí, yo tampoco estoy a favor de que el modelo islamista sea un modelo ideal para lo que pasa en Palestina. Algunos son sumamente críticos y dicen, claro, es que si no es el Islam Hawl Hal, que el Islam es la solución, entonces, ¿qué es? Han habido muchos actos de corrupción dentro de Hamas, dentro de Hezbollah también, pero también dentro de Estados Unidos, dentro de cualquier gobierno secular, ¿no? Pero a pesar de que no estoy a favor de ese tipo de modelo político ni de esa solución, tampoco quisiera dejar de apreciar la influencia que están teniendo estos grupos en la resistencia palestina, en el sentido de que están tomando por primera vez en muchos años una coordinación utilizando el uso de la fuerza, ¿no? La acción directa, que eso es algo que si ustedes se fijan bien, y ahorita me estoy saliendo un poco del guión, si ustedes se fijan bien, la acción directa a partir de los años 90 fue algo que se empezó a deslegitimar a nivel internacional. Todos empezamos a ver que la inspiración pacífica, que los repertorios de inspiración pacífica, que salgo a las marchas aquí al Zócalo, voy y me manifiesto y luego me regreso a mi casa a ver si cambia la situación, ¿no? Entonces, como que en algún momento todo lo que tuvo que ver con guerrilla, con el uso de las armas, se empezó como a suavizar hasta que vimos que había algunos escenarios a nivel internacional que no se podían resolver por medio del uso pacífico, de la resistencia. Por muy valiosas que fueran las expresiones estéticas de la revolución, lo que pasó en la primavera árabe o la llamada primavera árabe, había que hacer algunas otras cosas, ¿no? Como en muchos escenarios, incluso aquí en México nos lo pudieron haber mostrado. Las mismas autodefensas en Michoacán, en Tepalcatepec, por ejemplo, las policías comunitarias en Guerrero, algunas instancias, grupos similares en Oaxaca. O sea, tenían que hacer algo porque hay poderes fácticos que simplemente con un poema que es muy valioso y muy potente y muy fuerte, pero a veces insuficiente para cambiar las cosas en el terreno, ¿no? Yo creo que eso acompaña a la acción directa y hay una relación entre la parte estética, como decía el propio Marx, son las condiciones las que marcan mi conciencia, no la conciencia la que marca mi condición, ¿no? Lo que decía Marx. Bien, pues dicho esto, también es importante notar, por ejemplo, aquí vamos a dar a la siguiente diapositiva, que estos grupos a los que nos vamos a referir, también es necesario estudiarlos como actores políticos racionales. Existe una enorme cantidad de producción académica que dice que estos grupos son grupos radicales, en el entendido, ni siquiera hacer una definición de lo que significa esta parte de la radicalidad, ¿no? Pero la forma en la que se han visto estas representaciones como radicales de estos grupos a veces se ve como irracionales, como terroristas, como fanáticos, y eso no hace otra cosa más que confundir la praxis política que hay al interior de estos grupos. Insisto, no son grupos ideales, son gente que hace praxis política, pero y con todo eso lo que significa. Pero eso tampoco quiere decir que sean, ¿no?,
iguales a instancias como Al-Qaeda o similares al Estado Islámico, porque hay una característica que sí los hace particularmente importantes, que es que tienen un proyecto de liberación nacional. Si se fijan, la mayor parte de los grupos que vamos a trabajar en esta sesión trabajan o lo hacen en países intervenidos militarmente. Siria, que tuvo una intervención desde la guerra civil o la guerra en Siria, después de la primavera árabe. Líbano, que ha experimentado diferentes intervenciones militares desde la guerra civil, incluso hasta hoy en día. Yemen, una intervención militar de los saudíes desde el año 2015. Irak, bueno, la intervención del año 2003 por Estados Unidos. Afganistán no está aquí, pero también es un actor que se podría citar. Hay actores no estatales también trabajando a favor de intereses iraníes en la zona. Y bueno, con esto podemos decir que uno de los argumentos centrales de esta conferencia, de esta presentación, es decir, que la relación entre Irán y estos grupos es una relación de mutua instrumentalización, en donde los iraníes lo que buscan justamente hacer es buscar profundidad estratégica en estos grupos para lograr, en la medida de lo posible, que la cantidad de conflictos militares que se puedan dar en la región no se den dentro de las fronteras de Irán, sino que se den fuera de ellas. Y esa mutua instrumentalización implica que estos grupos que reciben dinero, logística, ayuda militar y otro tipo de recursos por parte de la República Islámica de Irán, reciben estos recursos en función de que esos recursos les servirán para luchar contra sus enemigos regionales, particularmente en el caso de Hamas y Yihad Islámica, contra el sionismo, contra la ocupación israelí, evidentemente no para vencerla en términos militares, pero sí para generar estrategias asimétricas de contención y de desgaste del ejército israelí, que es un poco la lógica que siguen este tipo de agrupaciones. Recuerdan Vietnam, recuerdan lo que pasó en Afganistán, que son dos escenarios en donde los grupos no estatales han logrado, pues si no derrotar a las potencias invasoras, sí evitar que estas potencias invadan y controlen totalmente esos territorios. En Afganistán los Estados Unidos se tardaron 20 años, ¿no? En el caso de Vietnam hubo una resistencia que, aunque igual Estados Unidos quemó la selva y terminó con una serie de infraestructura importante del país, al final la historia nos dice que Estados Unidos salió derrotado de Vietnam. En el caso de Afganistán, los talibanes estuvieron 20 años resistiendo la ocupación militar estadounidense en cuevas. Ahí no había túneles creados por Hamas, como lo hacen en Palestina, pero sí en cuevas y en territorios montañosos, en territorios muy, muy difíciles para las fuerzas de ocupación que no conocen el espacio, no conocen el terreno, no conocen la lengua local, y que prácticamente controlaban Kabul, la capital, ¿no? En ese sentido, los talibanes aguantaron 20 años hasta que Estados Unidos decidió retirarse, y no sé si ustedes recuerden la forma en la que se retiró. Lo hizo de una manera muy penosa, muy sacudida, con gente colgándose de los aviones, etcétera, cosa que le costó un alto grado de reputación a los Estados Unidos como actor preponderante en Afganistán, ¿no? Entonces, la estrategia de estos grupos es básicamente esta. Irán no es un país que invade países, sino que se aprovecha de países intervenidos militarmente, en pocas palabras. Esa es la función. El deterioro de las instituciones en Irak, en Líbano, en Siria, son aprovechadas por Irán para tratar de hacer esta profundidad estratégica. Y perdón por ser tan repetitivo, pero la profundidad estratégica es esa, es lograr que los conflictos no me peguen a mí, sino que les peguen a personas afuera de mi línea divisoria, de mis fronteras, ¿no? ¿Y por qué hizo Irán esto? Bueno, ustedes recuerden la invasión estadounidense de Irak y de Afganistán. Irak y Afganistán son países con los que Irán tiene frontera, y evidentemente Irán no quería ser el siguiente blanco después de esas políticas de los halcones estadounidenses liderados por John Bolton, por Mike Pompeo, George W. Bush, entre otras personas, Condoleezza Rice, por ejemplo, que estuvieron en ese grupo tomando las decisiones para invadir esos países. Y hablo de invasión como una especie de intencionalidad de quedarse ahí. Irán tuvo que formular una propuesta de seguridad y defensa con base en estos grupos. Entonces,
Claro, la ideología va a ser que Irán va a estar apoyando a la cuestión palestina, que Irán va a estar totalmente comprometido con grupos como Hamas, y aunque, como ahorita lo veremos en la historia, ha sido de alguna manera así, los intereses estratégicos nos muestran que la gran inversión que está haciendo Irán en su programa nuclear, en su programa de misiles, en su programa de cohetería y en la ayuda a grupos no estatales como estos que tenemos en pantalla, implica, antes que la defensa de la cuestión palestina, la sobrevivencia del gobierno en la República Islámica de Irán, la supervivencia del régimen. Y los grupos que reciben la ayuda la reciben en función de que son altamente pragmáticos, como lo decía al principio, altamente racionales, como cualquier otro grupo político que tiene intereses y que, bueno, va a hacer lo posible para asegurarlos. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Creo que aquí ya se atoró. A ver si ahorita se está cargando. A ver si ahorita se... Ahí está, miren. Ya. Bien, ¿cuál es el otro ángulo? O sea, ustedes podrían estudiar, juntos podríamos hacerlo, estudiar la geopolítica y la cuestión palestina desde el ángulo árabe también, desde el ángulo saudí, desde el ángulo de Bahrein, desde el ángulo qatarí, desde los acuerdos de Abraham, por ejemplo, que este es el otro bloque con el que y la República Islámica de Irán está compitiendo, justamente no solamente en Palestina, sino en otras partes del mundo árabe. O sea, entonces, aunque nosotros podemos hacerlo por finalidad de tiempo y de delimitación, nosotros lo vamos a hacer desde Irán, considerando estas competencias que hay, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva nosotros podemos ver pues, una serie de negociaciones el 15 de septiembre del 2020, donde Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, en una ceremonia padrinada por el presidente estadounidense Donald Trump, que es probablemente que vuelva al poder, porque ustedes ya vieron el debate, y yo no sé qué va a pasar, ya ustedes ahorita en la sección de preguntas y respuestas lo podemos discutir, podemos pues a lo mejor hacer un análisis o si quieren una especulación, pero ya tenemos evidencia científica de cómo es la región en Medio Oriente cuando Donald Trump estuvo gobernando y a los palestinos les fue fatal. Les fue fatal en el sentido de que les voy a decir una cosa y me voy a adelantar tantito. Gaza es el centro de lo que estamos viendo ahorita, una cuestión humanitaria terrible a nivel mundial. Pero no se puede dejar de ver lo que Israel está haciendo en Cisjordania, ocupando el castigo colectivo y el genocidio que se está dando en Gaza, porque desde 1993, de octubre para acá, tenemos la confiscación de tierras más grandes que Israel ha hecho desde los acuerdos de Oslo en Cisjordania. Avances en Jenin, avances en Nablus, avances en Tulkarem, en la misma Jerusalén, y estamos hablando de 18 kilómetros más de asentamientos, más población viviendo ahí, sobre todo radicalizada en términos de personas que piensan como Smotrich, como Ben-Gvir, como estas personas de derecha que están lanzando esas órdenes. Y en ese sentido, tiene que ver todo esto con una serie de fuerzas políticas apoyadas por los propios países árabes, por algunos países árabes, mejor dicho. Entre ellos están estos acuerdos de Abraham, que para no hacerles largo el rato, lo que buscaban era la normalización de relaciones económicas y diplomáticas con Israel, ignorando la cuestión de Palestina, ignorando el destino de Palestina, teniendo en un párrafo en esos acuerdos al final una sentencia donde a los palestinos les daban un barrio al oriente de Jerusalén y una compensación económica para tratar de silenciar pues la búsqueda de una independencia, de la identidad de la tierra y de muchas cosas, ¿no? Entonces, esta es la contraparte, ¿de acuerdo? Esta es una de las grandes fuerzas que nosotros tenemos que contemplar. Bueno, en la otra diapositiva, ahí tendríamos, ahorita está cargando, un mapita donde les decía yo algo a propósito de las fronteras de Irán. Bien, ¿desde cuándo empezó esto de las relaciones de Irán con estos grupos no estatales, ¿no? Lo que les voy a ofrecer aquí es más o menos un recorrido de por qué Irán decidió hacer eso, a sabiendas de que el representante más importante de la resistencia palestina
por su propia legislación, sería la OLP, y en mucho rato fue Yasser Arafat. ¿Sí? ¿Por qué la relación entre Irán y Yasser Arafat fracasó? ¿Y por qué decidió Irán entonces construir estos apoyos con Hamas y Yihad Islámica y estos grupos que vamos a ver? En algún momento nosotros tenemos que contextualizarnos en la famosa política de los Twin Pillars Policy. Esto es de los años 70, en donde Estados Unidos tenía a sus grandes aliados, a Irán y a Arabia Saudita y a Israel, todos junto con Turquía en algún momento, luchando contra la supuesta amenaza comunista en la época de la Guerra Fría. Van a decir, ay, profesor, otra vez vamos a leer historia, ¿no? Ya vamos para atrás otra vez. Pero acuérdense que no podemos ser inmediatistas en el análisis de la coyuntura actual. No podemos caer en los análisis de comentócratas, amarillistas, ¿no? Que nos van narrando las cosas prácticamente nada más contando las balas que se van detonando, ¿no? Tenemos que tener al menos una mínima base histórica para comprender la razón que sostiene actualmente la alianza entre Irán y estas potencias, estos grupos. Y esto fue un cambio en la geopolítica de la época de la Guerra Fría, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, lazos de la monarquía Pahlevi, que reconoció oficialmente a Israel en 1950. Aquí tienen ustedes una fotografía de Reza Safinia, ¿no? Uno de los representantes de la monarquía, con nada más ni nada menos que David Ben Gurión, en una fiesta en Jerusalén, 1 de junio de 1950. Las labores que tenía Irán de la monarquía Pahlevi con Israel iban más allá de la gestión comercial, era una cuestión estratégica. Entonces, compraban el mejor armamento de los Estados Unidos, tenían, por ejemplo, acceso a aviones que en aquel momento no muchos países tenían, como por ejemplo el F-14. Hoy el avión más importante en términos militares es el F-35. Es un avión que cuesta alrededor de 15 millones de dólares, y creo que me estoy quedando corto, que es uno de los más rápidos y solamente lo tienen Estados Unidos e Israel. En aquella época lo era el F-14, que era un avión igual, superaba las barreras del sonido, solamente el Shah de Irán e Israel lo tenían, ni siquiera los saudis lo tenían. Esta política de los Twin Pillars, que yo llamaría 3-4 pilares por Israel y Turquía, incluso se puede todavía empezar a rastrear en las relaciones que todavía guarda Netanyahu con la familia Pahlevi, los remanentes de la monarquía Pahlevi que ahora viven en Estados Unidos. Son, aquí hay algunas fotografías que ustedes pueden rastrear en internet con el último Shah de Irán, Reza Shah Pahlevi, que bueno, sigue teniendo relaciones muy importantes con los enemigos de la República Islámica de Irán, ¿sí? Ahora bien, esto es interesante en el sentido de que podemos empezar a ver que Irán era una nación muy importante para los Estados Unidos en esa época. Pero algo cambió, ¿no? Yo quisiera decirles que incluso entre 1970 y 1977, diferentes guerrillas en contra de esta familia Pahlevi se estaban entrenando en el sur del Líbano, en lo que ustedes conocen como el Valle de Beca. El Valle de Beca era, en la época de la Guerra Fría, insisto, los años 70, como lo que hoy es más o menos Rojava, ¿sí? Es decir, un elemento de entrenamiento, de acción militar, guerrillera, en contra del sionismo, en contra del imperialismo, que tenía muy frescas las ideas de la Revolución Cubana, que leían a Franz Fanon, que sabían quién era el Che Guevara, que sabían quién era Fidel Castro, que estaban muy pendientes de la ola descolonizadora de África y sobre todo muy pendientes de lo que estaba pasando en Vietnam. Era una fábrica de producción de identidad guerrillera en esos momentos. Ahí se entrenaron las guerrillas marxistas de Irán, se entrenó Al-Fatah, se entrenó guerrillas kurdas, se entrenaron los orígenes del partido del Kurdistán. O sea, era una zona de semilla revolucionaria de aquella época. El Valle de Beca, y aquí hay alguna fotografía que empecé a sacar, sobre todo de algunos
refugiados palestinos que también vivían en aquella época en el sur del Líbano. ¿Se acuerdan ustedes? Como consecuencia de la Nakba, que desde 1948 había expulsado a una cantidad considerable de palestinos. Bueno, hoy en Líbano aproximadamente podríamos tener unos 455 mil palestinos viviendo en el sur del Líbano. El origen de todo eso era esta época. Y evidentemente, cuando tienes comunidades de palestinos viviendo en Líbano, en Jordania, se politizan estas comunidades. Están entendiendo cuál es la dinámica política que hay en Jerusalén, en Tel Aviv, quiénes son los actores preponderantes, quién era Nasser en la época de los años 60, por qué darle el apoyo o recibir el apoyo de los árabes. Entonces, era una cuestión importante. También les traje una fotografía de Yasser Arafat visitando algunos campos de refugiados en Líbano en los años 70. Pero pasó algo muy curioso con respecto a Irán en este momento. Este Yasser Arafat que ven ustedes aquí, líder indiscutible de la resistencia palestina, nacionalista, laica en aquel momento, entrenó también a las guerrillas marxistas que lograron hacer posible la Revolución Islámica de Irán de 1979. Y fíjense lo que les estoy diciendo. Las guerrillas marxistas que hicieron posible una revolución que se le llama Revolución Islámica, liderada por un una gran figura que fue el Ayatollah Khomeini, que, digamos, se presentó ante la comunidad internacional como el gran enemigo del sionismo, como el gran enemigo del imperialismo estadounidense y sobre todo del injerencismo militar de Estados Unidos en todo lo que en ese momento se llamaba el tercer mundo, ¿no? Ese concepto mal acuñado que ahora siento que se transformó hacia lo que conocemos como sur global, pero bueno, eso ya es otra cosa. En aquel momento era el tercer mundo y los países no alineados. Entonces desempeñó un papel importante en esta ola revolucionaria, pero ustedes pueden ver fotografías justamente de la relación que hay entre Yasser Arafat y estos grupos marxistas iraníes que le ayudaron al Ayatollah Khomeini a derrocar, y vuelvo a pasar la diapositiva para atrás, a esta familia Pahlevi, cuyos remanentes siguen viviendo en Washington. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante porque cuando la revolución triunfa, cuando nosotros tenemos el triunfo de pues, prácticamente el 80% de la población iraní que vivía en pobreza extrema en la época del Shah, porque como compraba F-14, pues no había gasto social. Ustedes saben, cuando hay gasto militar, no hay gasto social. En ese sentido, había mucha pobreza, analfabetismo, pero sobre todo mucha rabia, que depositó en el Ayatollah Khomeini y en estas guerrillas que le apoyaron. Ahí está la fotografía del escudo de las guerrillas con el Ayatollah Khomeini, el fervor revolucionario de aquella época. Entonces, esto no es cosa menor. De hecho, en algún momento, cuando triunfa la revolución de 1979, hay momentos en donde se toma la embajada estadounidense en Irán, ¿sí?, la denominada crisis de los rehenes, y el propio Yasser Arafat, como primer líder extranjero invitado a la revolución, a Irán, al Irán revolucionario, sirve como mediador entre Irán y Estados Unidos para intentar que la República Islámica libere a los rehenes, como ustedes ven en las fotografías, secuestrados. Estuvieron varios días, más de 400 días estos rehenes, en algo que se conoció así como tal. Ustedes pueden ver que en el fervor revolucionario nosotros vemos dos grandes pilares de la revolución de 1979. El primero es el antiimperialismo, como lo ven aquí en la fotografía, simbolizado, pero Khomeini va a adoptar un segundo pilar de la revolución que va a ser paradigmático para la geopolítica regional del momento, que es el antisionismo. Y es justamente en este sentido cuando Yasser Arafat llega los últimos días de febrero, principios de marzo de 1979, a Teherán a abrazar la revolución iraní, llega a este edificio que ustedes ven en pantalla, que es el edificio de la representación diplomática israelí, la renombran como la representación de Palestina, de la Organización para la Liberación Palestina,
le ponen ahí Viva PLO, Yasser Arafat estuvo ahí con el eslogan de la gente, que pueden ver, ahí les traigo, les voy a pasar la presentación y luego ya ustedes ven los links donde pueden escuchar los gritos de los eslóganes que decían Khomeini Arafat, Khomeini Arafat. Mediodía, en medio de esta trifulca revolucionaria, en donde pues a Khomeini le interesaba mucho abrazar una de las causas legítimas más importantes del tercer mundo, y a Arafat le importaba muchísimo tener la cercanía de Khomeini, porque Nasser ya estaba derrotado. ¿Se acuerdan de la famosa Guerra de los Seis Días, 1967? Nasser ya estaba derrotado, estaba políticamente muy desgastado, y los palestinos tenían que buscar hasta cierto punto nuevos aliados para la resistencia contra Israel. Aquí hay otras fotografías que ustedes pueden buscar en internet perfectamente, en Wikicommons, de las visitas que hizo Yasser Arafat a Khomeini para ser, pues, postulados, para hacer cartas relacionadas con el antisionismo. Incluso en los periódicos de la época, Yasser Arafat fue al santuario de Imam Reza, fue a Mashhad, fue a Qom, fue a abrazar sitios de culto chiita, ¿no? O sea, en el entendido del pragmatismo político que les comento, si algo nos podemos llevar de la sesión, pueden decir que el profesor siempre dice que no es ni útil ni correcto analizar a los movimientos islamistas de liberación nacional por suníes o por chiitas, que no están encontrados por ser o pertenecer a una u otra comunidad, sino como actores políticos, racionales, pragmáticos, que pueden perfectamente tener dentro de ellos comunidades judías, cristianas, sunas, shias, kurdos, guadalupanos, lo que quieran, siempre y cuando el interés político sea mutuo, que eso es lo importante. Lo importante en la política es sumar, sumar, ya después vienen otras cosas, ¿no? En las restas, en cuando escogen al gabinete, ¿no? Los periódicos están ahí. Bueno, incluso de aquel momento, en Gaza, todavía vive una persona que se llama Qasem Seyazi, que es el único iraní que vive, bueno, no sé ahora con todo lo que ha pasado, he perdido la pista, pero hasta el 2020, antes del estallido de la crisis de 2023, era el único iraní que vivía en Gaza, y esto fue porque fue guardaespaldas de Yasser Arafat cuando visitó Irán, de esa época que les comento. Fue tanta el compromiso que tuvo este personaje con la causa palestina que se trasladó a Gaza, residió ahí. Y bueno, ahora los documentales que hay sobre su vida nos hablan de que en realidad sigue viviendo ahora en la pobreza, abandonado, en fin, ¿no? Había cosas que no le dieron seguimiento los iraníes, pero él guarda documentos de cuando él era el guardaespaldas de Yasser Arafat y de su propio testimonio de vida, que es evidencia de esta época. Pero eso es muy importante. Ahora, una vez conociendo estos datos mínimos, nosotros estamos en condiciones de saber por qué rompió Khomeini con Arafat. Y creo que esta fotografía va a ser muy ilustrativa para esto, porque cuando nosotros vemos, cuando Khomeini consuma la revolución, llega una serie de purgas. Es lo que les decía, primero sumamos y luego vemos. Entonces Khomeini llega al poder, se estructura un nuevo régimen que es el de la República Islámica de Irán, y después de este régimen empieza a purgar a uno de los actores que le ayudó a derrocar a la dinastía Pahlevi, que eran las guerrillas marxistas, ¿no? Los Mujahidin Ejal, los Fedayin Ejal, todas las guerrillas marxistas que se habían lanzado a las calles a luchar contra el ejército monárquico. Khomeini las purga porque dice que son demasiado comunistas para la ideología que tiene planeada Irán. Aunque en realidad, siendo fiel a la metodología que les comparto, el objetivo político era que estas guerrillas querían ser parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, y Khomeini no iba a estar dispuesto a compartir el poder militar con grupos que se habían aliado solamente contra el Shah. Entonces, una cosa era estar contra el Shah y otra cosa era depositar la confianza de mi régimen con ellos. En ese sentido, hay una primera purga. Pero el elemento más importante, y deben de recordar que Arafat ayudó a estas guerrillas en Líbano, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero
Ese es el primer elemento. El segundo elemento más importante es que Yasser Arafat, en la guerra que va a haber entre Irán e Irak en los años 80, aquí tiene la fotografía, Yasser Arafat toma partido por los árabes, toma partido por Saddam Hussein. Y Saddam Hussein fue uno de los grandes rivales de la República Islámica de Irán, porque libraron juntos una guerra de prácticamente 10 años que llevó en ambos lados 1 millón de muertos. 1 millón de muertos en 10 años, en 9 años, que fue la guerra caliente más sangrienta de la Guerra Fría, como se le llama. Y eso evidentemente hizo que Jomeini pues retirara su apoyo, retirara su relación con Yasser Arafat y por lo tanto empezara a construir estructuras paralelas con respecto a lo que estaba pasando en la geopolítica regional. En este tenor, cuando Israel invadió Beirut, esto ya pasó en 1982, 3 años después de la Revolución Islámica, después de la Revolución de Irán, las extensiones iraníes en el sur del Líbano, compuestas por jóvenes islamistas como Hassan Nasrallah, ahorita les voy a pasar un análisis un poco más cercano a lo que va a ser Hezbollah, pero este personaje, Hassan Nasrallah, fue uno de los primeros hombres que recibió la ayuda, financiamiento, ideología, entrenamiento, en el sur del Líbano, cuando era un jovencito, en 1982, cuando Jomeini y Arafat ya habían roto. El primer apoyo, la primera estructura que incluso va a tener en el escudo, cosas muy parecidas a la República Islámica de Irán, va a ser el Partido de Dios, Hezbollah, de origen libanés, que va a tratar de concebir aliados pro-Palestina, aliados libaneses, aliados sirios, anti-sionistas, en un conjunto de agrupaciones conocidas como Amal, pero que después se van a separar en un partido que va a ser el Partido de Dios, que va a ser Hezbollah. Y este es su estandarte. Jomeini, en lugar de decirle a las guerrillas que fueran parte de su ejército, decidió construir estructuras paralelas, y ese es el origen de la famosa Guardia Revolucionaria Iraní. Y es la Guardia Revolucionaria Iraní, y perdón que me regrese a estas fotografías, que se nutrió de muchísimos voluntarios, diría yo miles, algunos dirían cientos de miles de voluntarios, que no importaba lo que ellos les ordenaran en el gobierno, iban a ser parte de la estructura de Jomeini y se enrolaron en estructuras militares sin entrenamiento, sin otra idea más que defender la revolución. Y entre estos cúmulos de los voluntarios trasladados al Líbano, van a empezar a construir las primeras semillas de lo que va a ser Hezbollah. Insisto, y no se pierdan, es por la ruptura que hubo entre Yasser Arafat y el Ayatollah Jomeini cuando él hizo este viraje hacia Saddam Hussein. Saddam Hussein era visto como el gran traidor para Jomeini, el gran traidor del tercer mundo, salió con Estados Unidos para golpear la revolución, tenía el miedo que lo que pasó en Irán pasara en Afganistán, en Arabia Saudita, en Turquía, en otras partes donde pues, el modelo secular había dado mucho a qué desear. La derrota de Nasser realmente debilitó, desmoralizó a los árabes y a muchos países de mayoría musulmana, no árabes, del modelo secular proveniente de Europa, y empezaron a ver en el Islam alguna solución, ¿no? Entonces esto fue lo que pasó en los años 80, pero no crean que nada más fueron grupos de carácter militar y seminarios como para entender la política iraní. Se formaron grandes estructuras, sobre todo a nivel social, mediática, militar y hoy en día digital, a nivel electrónico, a nivel de inteligencia, entre otras. Cuando nosotros hablamos de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis, no hablamos de milicias nada más. Hablamos de estructuras muy bien organizadas, muy bien coordinadas, sobre todo en términos de ayuda social. Construyen clínicas, construyen hospitales, escuelas, para que las personas que viven en sociedades, pues, con instituciones degradadas, prácticamente algunos dirían estados fallidos, pues puedan tener educación para sus hijos, puedan aprender a leer, puedan tener un mínimo de ingreso
ante tanta violencia que existe y coexiste en la región. Y esa es una de las principales claves para poder comprender el auge y la extensión de estos grupos. Entonces, cuando Irán lanza dinero diciendo que es por la defensa de la revolución, que es porque es para combatir al sionismo, para defender a Palestina, lo que está haciendo en realidad es hacer una estructura social lo suficientemente amplia para que tengas grupos que se recluten en estos brazos, ya sea militar, social, médicos. O sea, no quisiera yo que se viera esto como algo explícitamente militar, sino que tienen ingenieros, diseñadores, médicos, enfermeras, y bueno, ahí ya ustedes después en otro momento podemos empezar a ver el papel de la mujer en estos grupos, que ha sido también fundamental, que obviamente no responde a los roles de género con los cuales ahora nosotros estudiamos la participación femenina en la política, sobre todo en Occidente o en algunos países latinoamericanos, pero que a pesar de no tener esos mismos roles de género, sí mantiene un papel fundamental que rompe todos los esquemas de análisis que podríamos tener. Les cito un ejemplo nada más. Bueno, la cuestión, por ejemplo, de que una mujer se aprecia por tener hijos, por poner esos hijos al servicio de la revolución, al servicio de Hezbollah, al servicio de la causa, es altamente importante y es fundamental para estos grupos, ¿no? Evidentemente son cosas que se tienen que estudiar en su pleno contexto. Y bueno, aquí hay fotografías de uno de los hombres que ayudó a formar pues esa estrategia militar en Líbano, que tiene que ver con Qasem Soleimani, ese hombre que Donald Trump asesinó en enero del año 2020 por medio de un dron, y que fue el golpe más bajo que ha recibido Irán después de la muerte de Khomeini, después de esta lucha que ha tenido Israel en la región, pues también ha eliminado a Qasem Soleimani. Otro grupo importante, hablando específicamente de Palestina, va a ser Yihad Islámico, incluso antes que Hamas. Antes que Hamas. O sea, lo que quisiera yo ponderar en estos momentos es que antes de llegar a Hamas y al momento actual, tenemos que entender que la primera estructura que se crea es Hezbollah, y luego en Palestina la primera que se crea es Yihad Islámica. Yihad Islámica empieza también con una serie de personajes que están hartas de la intervención israelí. El nombre lo toman también de una escisión que hay de la hermandad musulmana, y hasta cierto punto hay un personaje que va a ser Shikaki, ustedes lo tienen aquí, Fatih Abdel Aziz Shikaki, que incluso va a traducir la obra de Khomeini al árabe para empezar a reclutar, al estilo de lo que hace Hezbollah en Líbano, palestinos anti-israelíes, evidentemente favorables a Khomeini, que tampoco estén de acuerdo con la hermandad musulmana, ¿sí? Entonces, es no una calca, pero sí son repertorios de movilización y de organización que empiezan por grupos, como nosotros, a hablar de la situación, a empezarse a formalizar, a familiarizar con lo que está pasando, a decidir si van a usar o no las armas, y a ver el entorno geopolítico que hay. Generalmente hay grupos que van a tener los mismos intereses con los cuales hay que aliarse. Entonces él tiene una obra que se llama Khomeini, la solución islámica, que tradujo en Yihad Islámica, para que vean ustedes, había cristianos, sunitas, chiitas, había personajes de diferentes generaciones, y lo primero que hace es decir Shikaki, nosotros vamos a hacer un movimiento sobre todo nacionalista, uniendo la parte del Islam con el nacionalismo. Fatih Abdel Shikaki estudió, por ejemplo, en la Universidad de Bereshit, en Palestina, estudió en Mansura, en Egipto, estudió medicina en Sagasi, estas dos últimas eran universidades egipcias, y él fue uno de los pocos que se dejó impactar por el fracaso de los movimientos nacionalistas en el mundo árabe. Y luego también vio en el islamismo militante iraní un potencial transformador para la causa palestina. Yihad Islámica nunca dejó de mirarse como una agrupación nacionalista, islamista y pragmática. Más que islamizar a la sociedad,
como intentaban hacer los hermanos musulmanes, aspiró a usar el Islam como movimiento de movilización social, mientras pensaba que el factor del Estado palestino se encontraba en el interior de cada individuo de los territorios ocupados, independientemente de su religión. Pero es algo que nosotros no concebimos cuando vemos yihad islámico, Hamás, ¿no? O sea, creemos que la parte de del vocabulario religioso es más importante. Pero no, estos líderes lo que decían, antes que mi religión está la patria. Entonces, cuando entrevistamos, por ejemplo, a un profesor de Gaza, que estuvo también por videoconferencia en febrero, lo que decía era que nosotros no nos pueden comparar con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, como ya lo dije, pero tampoco con ningún otro grupo, porque nosotros tenemos la convicción de que nuestro objetivo es el Estado palestino. ¿Cómo? Bueno, eso ya será una cuestión de los palestinos, ¿no? O sea, Estado Islámico, Estado laico, lo que sea. Pero al final la causa es una causa política, que es importantísimo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el repertorio de movilización de estos grupos se da en sociedades profundamente religiosas, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante, como en muchos países latinoamericanos también. Nuestro partido político se llama Morena, pero eso no quiere decir que vamos a tener un estado guadalupano, ¿no? Pero nosotros lo, ¿no? O sí. Hay muchas otras cosas. El punto es que el vocabulario es lo que familiariza a las personas, no es el objetivo tal cual. Obviamente, con lo que pasó el 11 de septiembre y todo eso, viene una ola desinformativa, estigmática, ¿no? De muchos, muchos, muchos estigmas que al final viene diciendo. Pero repito, a pesar de que estoy diciendo esto, no quiere decir que yo piense que este modelo sea el ideal. Ya después les diré en algunos momentos por qué. Y ahora sí, esto ya ustedes lo estudiaron, pero lo tengo que conectar con lo que vengo a presentar, porque el grupo que siguió al establecimiento de yihad islámico, que se estableció más o menos por los años, que será los años 80 también, el grupo que siguió fue Hamás. El jeque, o uno de los grandes fundadores de este movimiento, fue Ahmed Yassin, quedó, como bien dijo el doctor Abundis, parapléjico, pero fue un líder social muy importante para la sociedad palestina, sobre todo en Gaza. En 1987, un grupo de dirigentes de la Hermandad Musulmana que estaba en contra de yihad islámica o que sentía que competía con yihad islámica, decidieron transformar su organización social en un movimiento de resistencia armada que nombraron oficialmente como Hamás, ¿no? Aquí dice Haraka al-Mukawama al-Islamiyya. ¿Y cuál era la diferencia? Pues que estos grupos querían esperarse a que los palestinos primero entendieran contra lo que estaban luchando. Yihad islámica no. Yihad islámica dijo, dejemos afuera el entendimiento y vamos directamente a la lucha armada, que es un poco el dilema que hoy todavía tenemos nosotros al momento de hacer resistencia. O nos ponemos a hacer seminarios para entender qué es el genocidio, o nos lanzamos a las calles para, sin entender lo que específicamente entendemos hoy, por genocidio, por limpieza étnica, por castigo colectivo, y nos lanzamos a las calles. O hacemos las dos cosas al mismo tiempo, ¿saben? O sea, como que estos dilemas, ellos decían primero era la islamización de la sociedad, porque primero nos cohesionamos y luego vamos juntos, y otros decían, como yihad islámica, pero es que nos están matando, o sea, tenemos que ir directamente a la acción directa. Entonces, estos eran los principales debates que tenían, por lo cual nos podemos llegar a explicar que no surgieron como grupos cohesionados, sino como grupos atomizados. Ese tipo de, yo diría, la metodología de la lucha, ¿no? Y también les voy a decir algo, lo que también tenemos hoy en día también, que es el protagonismo de la lucha. No, 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 yo soy el defensor de Palestina. No, no, yo lo soy. No, no, es la compañera. No, no, yo también. Yo llevo 20 años, ¿no? Yo llevo 30. Entonces, era también una especie también de competencia por esos no sé si decir cacicazgos, pero sí esos protagonismos para ver quién era el que tenía la mayor cantidad de gente, a pesar de que el enemigo era común. Y del otro lado pues estaba Yasser Arafat, ¿no? Entonces, todos critican. Entonces también la resistencia palestina nace de alguna forma fracturada, ¿sí?
fracturada. Y esto va a llevar también a diferentes fallas en términos de organización, en términos de cohesión y en términos de éxito político. El acabose de todo esto, esto jamás nace en el 87, pero el gran problema fue cuando Yasser Arafat, ese que se había aliado con Saddam Hussein, firma los acuerdos de Oslo en 1993 con Bill Clinton, Isaac Rabin, me parece que están en la fotografía, ustedes conocen, y estos grupos empiezan entonces a tener mayor auge, porque ya ven al otro que realmente se ha comprometido con el enemigo, y empiezan a criticarlo de traidor, empiezan a criticarlo de que se vendió, empiezan a clarificar de que entonces van a construir privilegios por encima del derecho de liberación que tenemos los palestinos, y es cuando entonces empiezan a captar estos grupos verdaderamente el apoyo social de gente que queda fuera de esos acuerdos de Oslo, que mayoritariamente va a ser la gente de Gaza. Y es cuando entonces Hamás empieza a tomar mayor protagonismo, mayor poder, y empieza a captar mayores recursos de otros actores, como va a ser Irán. Como Irán está, recuerden, enojado, ha roto con Yasser Arafat, pues entonces como ya construí Hezbollah, ya construí Yihad, Hamás tiene liderazgo, entonces va a venir también el apoyo para Hamás. Y es cuando entonces estos grupos empiezan a captar élites que se van a vivir a Siria, luego a Teherán, luego a Qatar, que es donde están ahorita, ¿no? La élite, por ejemplo, Ismael Haniyeh, que ustedes vieron con el doctor Abundis, y a partir de ahí empiezan una estrategia mediática de golpe a Arafat, golpe a Israel, golpe a los Estados Unidos y de cobijo con estos grupos provenientes de Irán, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver la ayuda que ha canalizado poco a poco Hamás, sobre todo en términos de cohetería. Como ustedes saben, en el año 2006, Hamás se puede dividir en dos etapas, desde que nace hasta que llega al poder en el 2006, y la segunda etapa del 2006 para acá. La primera etapa era una etapa de resistencia, les interesaba mucho tener misiles, sobre todo cohetes, porque los misiles son perfeccionados hasta muy recientemente. Pero del 2006 en adelante, el interés principal de Hamás fue la gobernabilidad de Gaza, porque ganaron elecciones y se volvieron gobierno. Hay que decir que una de las principales metas de Hezbollah, de Hamás y de otros grupos es también irse haciendo de las instituciones desgarradas de los estados donde operan. Y muchos de ellos se volvieron partidos políticos. El hecho de Hamás es que incluso logró ganar las elecciones. Pero es en esta segunda etapa donde ya nos estamos acercando a la parte actual. Porque en esta segunda etapa, con ese poder de convocatoria que tiene Hamás, empieza a articular diferentes estrategias con otros grupos como Yihad Islámica. En algunos momentos se pelearon, pero después del 2008, 2010 y 2012 y 2014, Israel empieza a hacer una serie de bombardeos jamás antes vistos. Evidentemente lo peor es lo que estamos viviendo ahorita, pero los antecedentes fueron 2009, 2010, 2012 y 2014. Y es cuando entonces Hamás empieza a coordinar con otros grupos como Yihad Islámica y otros grupos incluso seculares y otros grupos propiamente chiitas dentro de Gaza como Harakat Shabirin, que es prácticamente la calca de Irán dentro de Gaza, una cosa que se llama la Cámara de Resistencia de Actividades Conjuntas, o también llamada la Sala de Operaciones Conjuntas de la Resistencia Palestina, la cual para el año 2014, a pesar de la represión israelí, de la marcha del retorno que hubo, ya congeniaba 17 grupos coordinados en la resistencia. Entonces imagínense lo que pasó desde que llega la ayuda iraní hasta que se crea la Sala Conjunta de Operaciones, construcción de túneles. Ahora se dice que hay miles de kilómetros. Evidentemente nadie sabe cuántos túneles hay, ni cuál es la magnitud. Al Jazeera sacó un reportaje muy fino sobre el tipo de túneles, túneles para ayuda social, túneles para vehículos, túneles para construcción de complejos subterráneos, túneles para envío de armamento. Pero esto solamente se da desde que llega la ayuda iraní hasta que hay una coordinación con estos grupos. Antes del 2002 era imposible tener esta coordinación porque incluso hubo una guerra entre ellos. Entonces, estos túneles que cruzan la frontera entre Gaza y Egipto,
los túneles que van a salvaguardar la seguridad de la élite de Hamas fueron construidos gracias a una coordinación, y aquí están los grupos, ¿no? Frente para la Liberación Popular de Palestina, Frente Democrático de la Liberación de Palestina, todos los que están en contra de Yasser Arafat, que se tradujo en la Autoridad Nacional Palestina. El líder actual es Mahmoud Abbas, ¿sí? Entonces, todos los que están criticando a Mahmoud Abbas van a estar metidos en la resistencia armada y van a ganar mucho más popularidad, porque van a decir, yo no me lié con los israelíes, yo no hice tratos con Estados Unidos, yo no dependo de la caridad de la ayuda internacional, como dicen ellos, ¿no? Dependo de Irán, de Qatar y de otros países para hacer la resistencia armada. Y eso es lo que les va a dar mucho, mucho protagonismo y mucha popularidad. Y bueno, aquí es cuando estamos llegando entonces a la cuestión de los túneles, ¿no? 2008, 2009, 2011 y 2012 fueron coyunturas críticas para acercar a los brazos armados de estas organizaciones, particularmente las brigadas Al-Quds, las brigadas Al-Qassam, que son, junto con sus ingenieros, los encargados de hacer posible pues este tipo de infraestructura. Como Gaza es una zona plana, no hay montañas, no hay cuevas, en mayoría, es una zona plana, carece de profundidad estratégica también. Entonces tú pones 2-3 filas militares, se acabó la estrategia, la capacidad de profundidad estratégica. Entonces una de las cosas que hicieron para resistir la ocupación israelí pues fue la construcción de túneles. Nota al pie de página, Israel hizo un plan de desconexión de Gaza en el año 2005, por eso jamás llegó a controlar Gaza. Se va Israel y es cuando este tipo de infraestructura entonces empieza a acelerarse. Pero eso es un plan de doble filo, porque cuando Israel se va de Gaza, sí, jamás puede gobernar, pero también Israel puede bombardear. Por eso no bombardea Cisjordania, porque hay colonos israelíes, porque estratégicamente no es posible, aunque también hay túneles en Cisjordania, etcétera, no pueden bombardear, y por eso hay otro tipo de técnicas más, igual de terribles, ¿no? Que es la invasión, la confiscación, la demolición, cosas legales en términos de confiscación de terrenos, de casas, pero es una estrategia que va conectada con lo que es Gaza, ¿no? Acá castigo, llamo la atención, elimino, masacro, acá soy más sigiloso y también asesino, pero lo legislo y lo pinto como una causa para mi seguridad, ¿no? Esa es un poco la estrategia que se hace en este sentido. Y entonces dice Israel, estos cuates son apoyados por Irán, por los terroristas, ¿no? Pues ustedes díganle, bueno, Israel es apoyado por Estados Unidos. Entonces, es parte de los espacios que se van generando en términos de poder político, poder político constante, ¿no? Incluso, vuelvo a las fuentes cataríes, cuando Hamas toma los rehenes en la operación de octubre, hay diferentes reportajes dentro de Al Jazeera que cuentan cómo fuerzas especiales estadounidenses intentan capturar y liberar a los rehenes secuestrados, fallando en el intento. Y eso no es la primera vez que pasa. También cuando se dio la revolución iraní, en esta toma de los rehenes que les mostré, la toma de la embajada, Estados Unidos intentó también liberar a sus rehenes, o sea, como en una operación de rescate fallida. También fallaron, cayeron 2 helicópteros, la gente los tiró. O sea, ha habido intentos, lo cual nos hace pensar que esta red de túneles y esa capacidad militar que le ha dado Irán ha sido exitosa, insisto, no para derrotar a los israelíes, pero para contenerlos en ese sentido, ¿no? Pero quisiera, por favor, que reflexionáramos lo siguiente. Irán está teniendo una búsqueda y está encontrando una búsqueda exitosa de profundidad estratégica. O sea, la bronca se está librando en Gaza, en el sur del Líbano, en Yemen, como ahorita lo veremos con los hutíes, en algunas zonas de Irak. O sea, lo está consiguiendo, pero también el cuerpo lo están donando los palestinos, ¿vale? Ese es el asunto, ¿no? O sea, yo no sé si es... nos tendrían que decir los palestinos, muchos palestinos pues apoyan a Hamas y, como ahorita lo veremos,
los nuevos líderes, porque como bien lo dijo el doctor Abundis, hay una crisis de liderazgos, pero ahora los nuevos líderes son los que están haciendo este tipo de cosas, son a los que se les deposita, es una esperanza de liberación, ¿no? Pero al final, claro, me cuesta mucho trabajo pensar que los iraníes están también provocando esto en el sentido de que dicen, bueno, con tal de que no me afecten a mí, pues yo les doy dinero y que ustedes pongan el cuerpo. Y es un poco el producto del genocidio que está pasando. Entonces yo me preguntaría, evidentemente Israel es el culpable del genocidio, y hasta cierto punto me pregunto qué tanta responsabilidad tiene también Irán en este aspecto. Porque hay una deliberación, hay una intencionalidad de que esto suceda ahí. Y ustedes saben que de acuerdo con el derecho internacional, para catalogar como genocidio un acto como el que estamos viendo, tiene que haber intención directa de que esto pase, ¿no? Ahorita los iraníes estarían furiosos conmigo, lo sé. Pero si medimos a Israel con la misma ley que le estamos criticando por genocida, tiene cómplices también, tiene cómplices. Y hasta cierto punto, los mismos que están dotando el armamento a los israelíes, que son las compañías estadounidenses, lo mismo se puede decir también de la resistencia que arma a Hamas, a Hezbollah, etc., ¿no? Sin embargo, para mucha gente dentro del Líbano, 500,000 de personas, Hezbollah es la solución, ¿vale? O sea, lo tenemos que decir así, porque es lo que están pensando y tenemos que respetar eso también. A lo mejor yo lo veo desde mis ojos, aquí desde México, desde mi cubículo, ahí en la UNAM, y a lo mejor yo lo puedo interpretar así. Pero, aunque es válido, no hay que dejar ni perder de vista que lo que prima y lo que debe de privar aquí es la discusión intrapalestina, ¿no? Si ellos apoyan, está bien, ¿sí? O sea, y si ellos discuten y si ellos se pelean, que se arreglen, ellos son los que tienen que disponer. Esto es humildemente una interpretación de muchas otras que puede haber, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser humildes en ese sentido de que estamos hablando de muertes ya de 40,000 personas y que nadie me autoriza a mí en ese sentido de hablar por ellos. Bueno, el siguiente actor tendría que ser el de los hutis. La realidad geográfica fue interesante para los hutis porque sí tuvieron un papel y han tenido un papel importantísimo en la lucha armada. La forma en la que los hutis han estado lanzando misiles a los barcos con pabellón israelí y estadounidense ha impactado enormemente la economía internacional. Si la inflación, porque ya ven que ahorita ya no alcanza para todo, ya todo está muy caro, esto es lo que estamos viendo ahorita con la maestra Gómez, el conflicto ruso-ucraniano elevó la inflación a nivel mundial, pero cuando los hutis entran en escena, evidentemente hay también un repunte de la inflación, porque, si ustedes se dan cuenta, la forma en la que disminuyen los barcos hasta un 50% del estrecho de Bab el-Mandeb implica que de 35 barcos que pasaban al día, ya nada más pasan 18, y las empresas de comercio, de buquetanques, de contenedores, que ustedes muy bien conocen, son las que nos traen los paquetes que pedimos, etcétera, tienen que subir sus precios porque los seguros de esa mercancía aumentan. Por lo tanto, al final, el consumidor es el que termina pagando ese aumento de precios conforme se van dando estos ataques. Entonces, es un elemento importantísimo porque ahora tenemos un actor no estatal, como los hutis, haciendo ataques selectivos altamente eficientes con drones y con cohetería a barcos de grandes potencias que ya no pueden tener superioridad marítima en un estrecho tan importante para el mundo como es ese. Se redujo el paso por el canal de Suez, que es a donde van muchos de estos buques, hasta en un 70% la primera semana donde los hutis entraron, hasta que los Estados Unidos tuvieron que meterse a hacer dos bombazos a Yemen. No sé si ustedes se enteraron de eso también. Fueron ataques selectivos que no disuadieron a los hutis, ¿no? Lo mismo está pasando un poco con los iraquíes. Ahorita nada más voy a hacer un comentario breve sobre eso. Y además, es como si los hutis entonces impusieran sanciones, porque dicen, nada más ataco barcos ingleses, estadounidenses y israelíes. Todos los demás pueden pasar. Entonces pasan chinos, pasan iraníes, y eso como que hace que sus precios de sus mercancías sean mucho más competitivos en refacciones, en chips y todo lo que pasa por ahí, que es enorme para la economía internacional.
Aquí hay una fotografía de la persona que se encargó de coordinar esto que estamos estudiando en Irak, con diferentes fuerzas, algunas de ellas. Bueno, él se llamaba Abu Mahdi al-Muhandis, fue al que asesinaron con Soleimani en el dron de enero del 2020. Pues era el Nasrallah de Irak, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que coordinaba todo lo relacionado con las operaciones militares. Y tienen una organización que se llama las Fuerzas de Movilización Popular. Pero en Irak, y ya no voy a entrar ahí porque es a lo mejor un poco más complejo, hay al menos unas 10, 12 organizaciones pro-iraníes trabajando en Irak para los intereses de la República Islámica. Los tres más importantes son Ahl al-Haq, que son las Fuerzas de Movilización Popular, las Kataib Hezbollah, que son como el brazo de Hezbollah, pero en Irak. Incluso ustedes ven los eslóganes de sus banderas, sus símbolos son muy similares, y la organización Bater, y muchos otros que hay en Irak. Lo que pasa es que Irak también es un país muy importante por el petróleo que hay, y eso hace que los iraníes quieran. Y algo muy importante, en Irak también hay una población de origen chiita muy grande, que Irán intenta politizar también, ¿no? Son iraquíes, árabes, pero son musulmanes chiitas, y los iraníes tratan un poco también de politizar su proyecto, ¿no? Y estos son, pues, los, digamos, los grandes enemigos, ¿no? Los que en este momento, con respecto al gobierno de derecha israelí, Benjamin Netanyahu, acuérdense ustedes, no podía formar gobierno, incluso quiso hacer una reforma judicial, ¿no? Que nos puede resonar, no es lo mismo, evidentemente, pero sí quería quitarle poder a la Corte Suprema para darle más poder al Parlamento. Como no podía formar gobierno, encontró aliados en las personas más recalcitrantes de la política israelí, ¿sí? Ha habido asesinatos israelíes de primer ministros, ¿sí? La persona que firmó los acuerdos de Oslo fue asesinado, y una colega de origen judío me dijo que, bueno, las personas que asesinaron a Isaac Rabin, a Sharon, son las que están en el gobierno ahorita, ¿sí? Y Smotrich es uno de ellos. Partidos políticos se llaman Sionismo Religioso, Poder Judío, Itamar Ben-Gvir es otro. Son los que dicen, bueno, les damos armas a los colonos israelíes para que se protejan de los palestinos terroristas que están, ¿sí?, amenazando sus casas, y promueven programas de armamento popular para que haya violencia en las calles, evidentemente respaldados por el ejército, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no?, de las que no hablaremos. Y ya, vamos a la crisis actual, y les prometo dejar tiempo para una conversación que tengamos, ¿sí? Esta escena es la que puede, después de todo lo que estudiamos al momento de empezar la presentación, es la que puede resumir los resultados más actuales de este proceso histórico geopolítico. Es un misil, bueno, misil antitanque que se llama Yassin 105, apodado así por un ingeniero palestino, que es familia de unos misiles antitanques desarrollados por Hamas a partir del 2004 con tecnología rusa. Son de fabricación casera, se pueden hacer en los túneles que les comenté. Y esta flechita roja que está en el tanque, que ahora es muy popular en el ámbito de la resistencia, porque es por primera vez que podemos ver imágenes de palestinos, ¿sí?, destruyendo tanques israelíes. Es la primera vez en toda la historia de la situación palestina. Es la primera. Y esto es muy importante porque yo se los quería comentar. Independientemente de que si es o no por Irán, que si es o no por los rusos, es por lo que ha hecho Hamas con eso ahí. Que por primera vez le pone en la mente de los palestinos jóvenes que tienen 10, 17 años, que son la gran mayoría, una imagen que sus tíos, sus padres, sus abuelos jamás tuvieron. Que todos los palestinos desde la Nakba hasta esta generación crecieron pensando que el ejército israelí era invencible, que era el gran ejército invencible de los israelíes, el omnipresente y todopoderoso, que restaba, en términos psicológicos,
la esperanza de los palestinos. Nunca se le va a poder ganar a Israel. Y también una segunda cosa que deconstruye el victimismo de Israel. Desde que empieza la situación de Palestina con Nasser, Israel utiliza, en palabras de Norman Finkelstein, la explotación del uso del holocausto. Y lo digo claro, tranquila y académicamente. Nadie va a negar el holocausto. Fue una cosa terrible, que dijimos nunca más, pero nunca más es nunca más. Pero hubo lo que se conoce en Israel como la Hasbara, que es una élite que se dedica a los medios de comunicación, a la representación en redes, en televisión, en radio, hacer una explotación visual, narrativa, oral, de lo que pasó en el holocausto, para decir que cada vez que había un conflicto armado entre palestinos, yihad islámica, Hamás, siempre la víctima era Israel, por lo que pasó en el holocausto. Entonces, siempre resolvemos esto diciendo, cualquier persona que esté preocupada por lo que pasó en el holocausto debe de estar preocupada por lo que pasa hoy en Palestina. En el entendido de que, pues cuando dijimos nunca más, iba a ser nunca más. Pero esta Hasbara se encargó de decir que siempre, si no había un Estado palestino, era por los palestinos. Si no había resultado Oslo, era porque Yasser Arafat se corrompió, porque la Autoridad Nacional Palestina no hizo lo que tenía que hacer, porque ha habido bajas en la élite israelí, ¿no? Entonces, todo esto lo que ha generado es una serie de imágenes que por primera vez los palestinos están rompiendo, ¿no? A ver, la víctima no era, ¿no?, el israelí, ¿no? Siempre hemos sido nosotros. Que bueno, ya ustedes también verán que en general esto es una catástrofe mundial, que bueno, evidentemente los palestinos están sufriendo y están pagando mucho por esto. Pero el hecho de que existiera esta imagen implica ya un cambio psíquico en la mentalidad de los jóvenes. Y es porque entonces muchos se quieren reclutar y dicen que si hay esperanza y que si ya aguantamos 8 meses vamos a aguantar más y que los talibanes aguantaron 20 años y que Vietnam también aguantaron y triunfaron, ¿saben? Como que esta mentalidad es la que alimenta este tipo de perspectivas. Y aquí están los datos, ¿no? Hay datos. Yo les recomiendo que visitemos el sitio de, se llama, ahorita les digo el nombre exactamente, aquí lo tengo, es el Centro de Estudios de Palestinos de Opinión Pública. Aquí está la página de internet, Centro Palestino de Opinión Pública. Es una instancia basada en Ramala y en Jordania, en Amán, que se dedica a hacer encuestas para ir midiendo el termómetro social. Y con base en estas imágenes podemos decir que a partir de la operación del 7 de octubre, al menos con base en este instituto, el apoyo para Hamás y la decisión de lanzar este ataque está en azul. Desde diciembre de 2023 hasta junio del 2024, que fue lo que saqué para la charla de hoy, todavía hay un apoyo sostenido a lo que hizo Hamás entre los palestinos de Gaza y Cisjordania mayor al 70%. El punto más bajo fue en algún momento por ahí en diciembre, 57%, pero hoy en un total podemos ver a un 72% de apoyo. De manera incorrecta es el color naranja. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, ahora vemos, con base en estos datos, los nuevos héroes, ¿sí? Abu Ubeida, Yahya Sinwar, pero hay algo más importante que lo que están haciendo estas personas fuera con respecto a Israel. Y lo vamos a ver cuando tengamos la visita de la profesora Anna Landgrave. Yo les recomiendo muchísimo esa presentación, digo todas, pero también la de ella, porque estas son las personas que operan en Gaza, ¿de acuerdo? Pero cuando lanzaron la operación del 7 de octubre, lanzaron algo muy importante en términos narrativos, que fue la liberación de los presos políticos. Pero no de cualquier tipo de preso político. Tendríamos nosotros que hacer un análisis de los nombres, de las listas de los nombres que Hamás consideró para la liberación de los presos políticos. Y en estas listas resalta el nombre de Marwan Barghouti, que es el que está en el graffiti. Marwan Barghouti
pertenece a una generación de luchadores palestinos que por primera vez empezó a hacer coordinación entre la sala de operaciones que les comenté. ¿Se acuerdan? Esa 17 grupos unidos a Hamás o encabezados por Hamás con frentes que trabajan bajo el mando de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Un intento de unión entre los palestinos, que nunca se ha dado por los protagonismos, por los dineros, por los privilegios. Pero la diferencia entre esos intentos de cohesión y de unidad nacional y lo que propone Marwan Barghouti, que está en la cárcel, es la popularidad de la que goza dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, en Gaza, en los túneles y en Cisjordania. Y eso es algo muy interesante. Por lo tanto, los israelíes lo han sometido a tortura, lo han sometido a desnutrición, creo que está pagando 3 condenas perpetuas. Lo que pasa con otros líderes, ¿no? Como Yalán, como otros líderes que han sido pues, detenidos con la ayuda israelí. Y así como pueden ver las encuestas que les comento del apoyo a Hamás, pueden ver las encuestas para el apoyo de los líderes palestinos. Y ahora, muy por encima de Mahmoud Abbas, que ya aparece como en séptima o octava posición, está Abu Ubaida, que es el que da las noticias sobre este tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuántos tanques? Porque Israel te da sus datos, ¿no? Que murieron 10 soldados, 20 soldados, y este te da otros datos y te eleva las cifras. Entonces ustedes tienen que hacer ahí un equilibrio, pero es la esperanza que sigue vendiendo y la cosa es que está en el terreno, ¿no? Y lo que dice es que la primera propuesta de Hamás, no sé si ustedes se acuerdan, fue cese de actividades y de hostilidades a cambio y liberamos a los rehenes a cambio de la liberación de los presos políticos palestinos, ¿no? Dicen los israelíes, no, es que ustedes secuestraron a los rehenes, ¿no? Y dicen los palestinos, ustedes detienen a los jovencitos sin ninguna orden judicial y lo meten a la cárcel y lo sacan hasta 2 después de 3 años, y eso es otro tipo de secuestro también. O sea, también uno se tiene que dar cuenta. Entonces empiezan a negociar, pero las listas que sacaron encabeza Marwan Barghouti como una de las propuestas que pone Hamás para decir, si liberamos a los rehenes, liberen por lo menos a las listas de personas que necesitamos para hacer posible una esperanza de la unidad palestina. Y además algo también importante, todos por todos implicaría también liberar a jóvenes que pertenecen a nuevos grupos de los cuales habló también el doctor Abundis, ¿no? Estos nuevos grupos que ya no ven en Hamás ni en otros grupos islamistas nacionalistas como una esperanza, sino que ellos quieren formar sus propios grupos, muchos de ellos ya están en la cárcel. Pero hasta esas personas también ven con buenos ojos a Marwan Barghouti. Eso es interesante. Le han puesto el Mandela palestino, ¿no? Algunos colegas también dicen que se sobredimensiona el papel de Marwan Barghouti, que hay otros, como su primo Mustafa Barghouti, que lidera un movimiento que se llama La Tercera Vía, que vive en el extranjero también. Pero bueno, esta es también parte de la lógica de Hamás. No nada más es liberar a los presos políticos, sino liberarlos para una acción política también que podría dar esperanza. Si liberaran a Marwan Barghouti sería un gran éxito lo que ha pedido Hamás. Si lo asesinaran, tendríamos nuevos escenarios de caos también en Palestina, ¿no? Y bueno, en las calles de Líbano, de Ramala, vemos normalmente este tipo de repertorios. Los miembros de la eje de la resistencia y con Irán ahí, ¿no? Para terminar, el punto álgido de todo esto, el segundo resultado más importante, eso es lo que se ve en Gaza, ¿no? O sea, el misil Yassin. Lo que tuvimos también fue una operación militar por parte de Irán, en donde Israel, pues sí, voló un edificio diplomático en la ciudad de Damasco, terminando con la vida de militares y diplomáticos. La justificación israelí fue que había militares en la zona y que no tenían nada que hacer ahí, pero bueno, si ustedes estudian relaciones internacionales deben saber que siempre hay militares en las embajadas o en los edificios diplomáticos, no es algo secreto. Entonces Irán tuvo que responder con lo que se llamó la noche de los drones y por primera vez en la historia, desde las fotos de Khomeini y Arafat que les mostraba hasta hoy, Irán pudo hacer posible un envío multitudinario de cohetería, drones y misiles. 5 misiles hipersónicos, creo que fueron más de 300 artefactos, golpeando directamente a Israel.
los medios de comunicación dijeron que esto era importante para que los grupos que construyó Irán, Hezbollah, Hamas, se sintieran arropados, a pesar de que Estados Unidos detuvo el 90% de la cohetería enviada por Irán. Pero lo interesante de todo esto no es que Estados Unidos se haya metido a defender a Israel, a bajar todos esos cohetes que Irán anunció con mucha antelación, como 48 horas antes, parecía que era como algo ridículo porque se veía a grandes luces que eso no tenía un impacto militar importante, sino más mediático. Pero lo interesante era que los iraníes podrían haber estado en ese momento escaneando cómo se mueven las baterías antiaéreas de los israelíes, de los estadounidenses y de los británicos que se tienen en zonas pobladas en Israel. Entonces, ahora, después de este ataque de drones y de misiles, parecería que Irán tendría un poco más clara la forma en la que los israelíes se defienden tácticamente en caso de que el domo de hierro, que es con lo que se defienden, se inunde de drones, ¿no? Que esa es un poco la estrategia que ha seguido también Hamas. Tú le envías un cohete de largo alcance o un misil de corto alcance al domo y el domo lo rechaza. Pero si le envías 15 en 5 minutos o 20 en 3 minutos, o sea, lo alteras, y esa es la forma en la que se han estado librando este tipo de choques, ¿no? Actualmente lo que tenemos es un momento en donde Israel aspira a tener o a llevar la guerra al Líbano, al sur del Líbano. No se han cumplido los objetivos estratégicos contra Hamas ni la Cámara Conjunta de Operaciones. Los túneles que les comento siguen intactos. La estructura militar del brazo armado de Hamas sigue intacta. Se han asesinado algunos líderes que viven en el extranjero, en el sur del Líbano, Al-Aruri, por ejemplo, miembros de Hamas. Y, bueno, ahora ustedes juntos tenemos que contemplar que Hamas no solamente trabaja en Gaza, sino también en Cisjordania, en el sur del Líbano, en Yemen y en Irak. Y que también hay personas del sur del Líbano, de Yemen, en Gaza. Y hay una serie de cosas que están haciendo de esta guerra o de este genocidio algo pues que está remodelando la guerra moderna también, pero que está llevando a una normalización de la violencia terrible. Fosas comunes, multitudinarias, desnutrición, cosas que seguramente ustedes ya han leído y que las empresas que se encargan de hacer esto posible siguen enviando. Incluso, les puedo decir con toda la pena del mundo que implica la conclusión de una charla así, que las empresas armamentistas que hacen posible esto, se las leo porque no se ve bien, es Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, y algunas chinas que también están colaborando con Israel y con algunos otros grupos. Incluso hay mismas empresas que venden a Israel y también venden a Irán, ¿sí? También están apreciando sus acciones porque el armamento que están utilizando en estos escenarios ya está probado y lo están preparando para venderlo en nuevos mercados armamentistas para conflictos posteriores que se pueden dar en este orden mundial que estamos teniendo. Taiwán, Ucrania, que deberíamos de tener una sesión para ir hilando esos intereses desde el orden mundial de estos escenarios, porque seguramente hay escenas muy similares, pero Gaza, y desde hace mucho tiempo, está sirviendo como un laboratorio para ir creando armamento cada vez más sofisticado, más caro, más mortal, y evidentemente para mantener la preponderancia de estas empresas en el ámbito tecnológico. Incluso ahora hacen convenios y colaboraciones con empresas como Microsoft, como Alphabet, como Amazon, para trabajar con inteligencia artificial y robótica para nuevos conflictos. Y esto no es ciencia ficción. Ya la revista 972 de una organización antisionista en Israel ya publicó un informe sobre cómo el ejército israelí ha estado utilizando software de carácter de inteligencia artificial para asesinar un miembro de estos grupos, considerando la eliminación de 20 personas alrededor de eso, sin importar que sean civiles. Y esto también a grandes rasgos explica por qué tanta muerte en esos momentos. Hay un autor que se llama Robert Cox, ¿no? Las transiciones hegemónicas por las que estamos pasando, Pax Americana, hacia
algo que es un orden mundial distinto, son peligrosas en el entendido que el orden prevaleciente se debilita para dar origen a uno nuevo, pero este vacío de poder que estamos viendo en el ámbito internacional genera nuevos conflictos armados. Muchos dicen, es que viene China, viene Rusia, viene el sur global, vienen los BRICS, pero en el interregnum que hay entre la desaceleración estadounidense, el intento de repunte si viene Donald Trump, con Putin, con Xi Jinping, etc., implica la proliferación de varios conflictos. De hecho, cuando acaba la Pax Británica e inicia la Pax Americana, tenemos las dos guerras mundiales. Esa es un poco la lógica de este autor que les comparto, ¿no? Y él dice, Ucrania, Gaza, Taiwán son parte de estos escenarios. Y hay gente que lo explica así, y con esto concluyo. Bueno, ¿para qué quieren los israelíes Gaza, ¿no? Yo en una diapositiva les iba a poner, niega que hay planes de anexársela, dice que no quiere volver a ocupar porque es muy caro. Imagínense a los soldados israelíes ocupando Gaza, si así con la guerra están administrando. Tampoco quieren que Hamás gobierne. Dicen que la Autoridad Nacional Palestina no tiene legitimidad ni apoyo para gobernar. No hay colonos israelíes que quieran ir a vivir a Gaza en estos momentos, a pesar de que hay empresas que lo pregonan, como ahorita les diré. Entonces, a veces piensa uno que la idea de Israel es generar una guerra permanente, ¿sí? Más, que normalicemos, que nos cansemos de hablar de genocidio, que si ya lo hizo Sudáfrica, saber cuándo la corte hace su fallo, que nos cansemos realmente, que haya un desgaste emocional y que se olvide con el afán de seguir militarizando la zona y que Netanyahu obviamente se quede en el poder. Aquí hay una empresa que se llama Seth Epstein que dijo en algún momento, no construimos ni tenemos intención de construir asentamientos, hoteles resort de lujo en Gaza, ¿no? Aunque nos encantaría hacerlo. Pero la decisión es tomada por el gobierno. Esto a raíz de unos comentarios que hizo Jared Kushner sobre la viabilidad económica que tiene Gaza para grandes proyectos, ciudades. Ustedes saben, ¿no? Estos grandes megaproyectos que hay como Neom, como lo que fue Dubái en su momento, ¿no? Son estas grandes ciudades, estos grandes proyectos que tienen como fin reproducir el capital económico. Reproducir el capital económico. Y Jared Kushner es miembro de algunos de estos proyectos que hay ahí y en unas entrevistas siempre ha dicho que lo más viable es limpiar Gaza, ¿no? Limpiar Gaza. Entonces dicen unos, bueno, a lo mejor lo quieren para esto, ¿no? Para hacer asentamientos. Hay otras personas que dicen, ¿cuál es la importancia geopolítica de Gaza? Ya en geopolítica clásica, ¿no? Bueno, la posibilidad de crear un canal, que es el canal Ben Gurión, que es un proyecto de los años también, de los años 80, pero que Israel sigue siendo muy, muy vivo, porque si se construye este canal, los israelíes pueden competir con Egipto con respecto al canal de Suez. Entonces, esa es otra variante, esa es otra variable analítica que tenemos que tomar en cuenta considerando lo que implica Gaza. ¿Saben que, por ejemplo, ahí en la parte del sur, donde empieza la línea, no sé si se ve el pulsor, bueno, donde empieza, del Golfo de Aqaba para arriba, es desierto, es el desierto del Negev. Entonces, evidentemente, lo que sí obstaculiza ese tipo de proyectos es Gaza, y cuando hablo de Gaza, pues es la población de Gaza. Y otros hablan del gas, que también hay en Gaza, ¿sí? La zona del Mediterráneo Oriental tiene muchísimos pozos. Incluso les podría decir, con todo lo que esto implica, y discúlpenme, porque a veces sí ya no sé si reír o llorar o qué, hay una zona, ahí como la ven en el mapa, que es la zona de Karish y del pozo de Caná, no sé si la logran ver en el mapa, que es un pozo, un yacimiento de gas que Israel explota junto con Hezbollah. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde llega el pragmatismo político? Ahora se están amenazando en el sur del Líbano, de muerte, ¿no? Etcétera. Y Hezbollah ayuda mucho a Hamás, pero también critican que Erdogan apoya a los palestinos en la palabra y le sigue vendiendo cosas a Israel. Y Hezbollah también hace este tipo de acuerdos económicos con Israel, porque también necesita dinero. También se necesita reconstruir el puerto que explotó. ¿Se acuerdan del puerto de Beirut, de la explosión? Hay también gente que se muere por ver quién lo va a reconstruir y Hezbollah lo quiere reconstruir con ayuda a China, etc. Entonces, esta es otra variante. No hay petróleo. Eso es una gran mentira. Si lo escuchan por ahí, hasta el momento no se ha descubierto.
pero yacimientos de gas sí, y Israel quiere dejar de depender de los yacimientos de gas también. Entonces, hay muchas cosas, pero lo más importante es el arraigo de los palestinos. A los palestinos no les dice si hay gas, no le importa si hay gas, si hay, ¿no? Lo que le importa es volver a la zona de sus abuelos, a las tierras de sus padres, no dejar que haya nuevas expulsiones, más bien que regresen los que están viviendo en el exilio, porque es su casa, es su tierra, ¿no? Y en fin, los comentarios finales para tener un chancecito a platicar son estas. La tensión y la hostilidad han dominado las relaciones entre Estados Unidos con Irán y esto ha afectado la cuestión palestina, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque Irán quiere profundidad estratégica y la está consiguiendo a costa del cuerpo de los palestinos, ¿no? No quiero juzgar, quiero que ustedes mismos sean los que juzguen mejor, porque mi trabajo no es ponértelo de juicio ni juicios de valor, pero que ustedes vean cuál es el costo de la resistencia en este sentido. La crisis del 2023 en Gaza, por su importancia geopolítica, dotó a estos actores de legitimidad pública suficiente. Si se van también encuestas de, por ejemplo, del Arab Opinion Research, que es un documento, Arab Opinion Index se llama, Arab Opinion Index, de la Universidad de Qatar, los iraníes ahora están mucho mejor parados que los turcos en términos de potencia regional entre los árabes. Eso también ha sido un dividendum que ha sacado Irán. Y luego también Rusia y China están mejor parados que Estados Unidos en términos de popularidad. Rusia y China han sido poco protagónicos en la crisis del 2023. Han apoyado en el Consejo de Seguridad, han apoyado a instancias como la Liga Árabe, a la Organización de la Conferencia Islámica, pero Rusia, aunque ha apoyado con tecnología armamentista, ha convocado a diferentes facciones palestinas a platicar sobre una unidad nacional, pero tiene la guerra en Ucrania, ¿vale? Entonces, la prioridad para Rusia es Ucrania en estos momentos, y hay analistas que dicen que Rusia está apoyando el segundo frente en Gaza para hacer que Estados Unidos y la OTAN se dividan entre Ucrania y Gaza, pero no hay forma de comprobar eso. Sin embargo, es algo que pulula en la comentocracia, y China, como ustedes saben, tiene una política exterior y de seguridad muy distinta, pero la prioridad es Taiwán, porque cuando China cumpla los 100 años del Partido Comunista, quiere ensalzar la integridad territorial de China, y a ellos lo que les interesa es Taiwán y los ejercicios militares que han hecho en Taiwán. Si bien los objetivos de Irán y el eje de la resistencia coinciden en debilitar a Israel, ojo, también pueden diferir en cuanto a la prioridad de los frentes, ya que debido al interés iraní, a que el interés iraní radica en evitar cualquier guerra en su territorio, esto podría llevar a que lo que estamos viendo en Gaza también se pueda llevar en el sur de Líbano, en el sur de Yemen o también al interior de Irak. O sea, estos grupos lo saben también. Finalmente, al tiempo que se escriben estas líneas, Gaza se encuentra destruida en un 85%, aunque el liderazgo de Hamas y de Yihad Islámica, yo diría de la cámara en general de estos grupos, sigue sin alteraciones estructurales, lo cual implica un desafío importante en el futuro de la región, en un momento donde Irán y Arabia Saudita han normalizado relaciones, esto también es nuevo, pero Arabia Saudita todavía no termina de apoyar o de hacer más por la instauración de un Estado palestino. Siento que Arabia Saudita también podría hacer más, porque acaba de mencionar que su firma en los acuerdos de normalización está suspendida, pero no está, digamos, descartada, y eso también nos lleva a pensar pues que se llevan muy bien cuando Irán y Arabia Saudita exporta petróleo a China, pero no han logrado hacer acuerdos profundos en lo que se refiere al expediente palestino, ¿no? Bueno, entonces aquí pasamos a sus preguntas, comentarios, y quedo a sus órdenes, ¿eh? Y gracias por la paciencia. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Beto? ¿Quieres usted? Bueno. Gracias al doctor Garduño por su interesantísima presentación. Qué importante es que tengamos estos espacios de comentario amplio, ¿no? De presentación amplia, para poder salirnos de la visión focalizada
incluso de los nombres, Moisés, que se están dando ya por sentado en la calificación o descalificación de los grupos, de los actores en la región. Me llama mucho la atención que se habla aquí de un eje de resistencia. Esa conceptualización no la escuchamos con frecuencia. Hablas de actores políticos pragmáticos. Estamos dejando de lado, gracias a tu clase, a tu conferencia, esta descalificación que siempre mete a los grupos combatientes en el cajón de los fanáticos, ¿no? En el cajón de la irracionalidad. Estamos hablando de política dura. Pues muchísimas gracias por eso. Y te voy a transmitir, nada más, antes de darles la palabra, estimados asistentes, hay saludos desde Chile, Argentina, Colombia, Bolivia y Playa del Carmen, aquí en México, y también desde Quito, en Ecuador. Así que saludos a todos los que están siguiendo este curso. Y podríamos comenzar con las preguntas aquí en sala. No sé si haya alguien que quiera hacer un comentario. ¿Quiere preguntar? Le pasamos el micrófono. Bueno. ¿Quiere preguntar? Entonces, en lo que se animan, les voy a leer alguna de las preguntas que hay en YouTube. Te pregunta Agustín Gutiérrez. Bueno, te felicita por la sesión y pregunta, las acciones que actualmente están teniendo países como Sudáfrica, Colombia, Turquía o Bolivia, ¿tendrán algún alcance significativo en la geopolítica actual? Y se conecta un poco con la pregunta también que hace Laila Alham, que dice, ¿cuál es la relación entre estos grupos de liberación islamistas con la izquierda, tanto a nivel de alianza entre actores como a nivel ideológico? Si quieres, comentamos esto. Qué interesante. Gracias, muchas gracias, Ale, por sus preguntas. La cuestión de América Latina es bien interesante. La verdad es que, primero una disculpa, porque sí, luego a veces es muy larga la información y muy densa, etcétera. Les paso la presentación, visitan los links, y si hay dudas, le voy a pasar mi correo a la maestra Gómez para que cualquier cosa me puedan escribir y entablar un diálogo igual, más directo, más personal, porque sí son varias aristas, ¿no? Pero lo digo porque me gusta mucho más la parte de la conversación. La conversación no es para que yo los... esto lo aprendí de un estudiante de doctorado, de Nilesh, le mando saludos. No es para que yo los... convenza o para que, ¿no?, los colonice, ¿no?, sino que para que, más bien, ni viceversa, sino para que dejen y dejemos, yo en ustedes y ustedes en mí, cosas como para seguir como investigando. Esa es la parte bonita de la conversación, ¿no?, porque es converso, ¿no?, me decía, como para convertirnos. No, tiene que ser como una parte de intercambio. Y la parte de América Latina, con respecto a la primera pregunta, es una de las más también destacadas en esta situación. Pertenecemos ahora muchos países latinoamericanos, algunos al mal denominado sur global. Colombia ha desempeñado un papel muy importante en lo que es el señalamiento. Fue uno de los primeros países que habló de genocidio y además uno de los que se comprometió en cortar relaciones diplomáticas con Israel, saltándose todos esos niveles que hay en términos diplomáticos. Porque tú primero llamas a tu embajador, luego hay pláticas, luego se disminuye la residencia y luego entonces, si tú quieres, rompes relaciones. Hay como una serie de fases, ¿no? Sin embargo, pienso que la situación de Palestina todavía nos queda muy lejos. Y les soy honesto. Yo me he dedicado a esto igual mucho tiempo, con el apoyo de mi familia, hemos podido viajar, pero cuando explota algo en América Latina, el intento de golpe, ¿no?, que vimos la otra vez en Bolivia, como que lo captamos y se nos hace de una manera más familiar, incluso hasta a nivel gubernamental. Pasa algo en Bolivia, el gobierno reacciona, pasa algo allá, se tardan un montón, decir si es o no genocidio, si, o sea, como que hay un desconocimiento muy grande todavía, a pesar de que los estudios de la región han ido creciendo poco a poco, de que tenemos cada vez más estudiantes comprometidos e interesados en la región, todavía nos queda muy, muy, muy lejos los nombres, las zonas, el nombre de las ciudades.
Y eso yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar primero. Y perdón por llevar a esta parte, pero la pregunta en internet de nuestros compañeros, compañeras, es reveladora porque nos vuelve al ámbito de la metodología. ¿Qué hacemos primero? ¿Nos educamos sobre la región? ¿Nos alfabetizamos, los profesores también? ¿O salimos inmediatamente a contestar algo que probablemente no entendemos como quisiéramos? Y eso es algo que nos pasa. Y miren, como me decía mi colega Erika Aguilar, no conocer está bien, no saber está bien. No sabemos todo, no leemos todo, nunca vamos a conocerlo ni a leerlo todo. Pero el esfuerzo que implica eso, la inversión del tiempo, de ir por la información, creo que es algo que nos falta mucho por hacer. En ese entendido, América Latina está desempeñando, desde mi humilde punto de vista, un papel extremadamente simbólico. De que nos está mostrando que no es poca cosa. Por ejemplo, Brasil con Lula dice, vamos a llamar esto genocidio, esto no puede parar, esto ya debe de parar. Van al Consejo de Seguridad, se posicionan con países como Colombia, y los países árabes que podrían hacer algo muy similar no hacen nada. En ese ámbito, el ámbito simbólico de algunos países de América Latina, no Milei en esos momentos, nota al pie, pero sí de algunos otros, revelan ese doble rasero que hay en los países árabes, ¿no? Que con todo respeto, que han hecho conferencias y todo, en general, pues no hay una posición unificada que pueda realmente hacer notar el poder que tienen los árabes, económica y geopolíticamente. No lo hay porque hay privilegios que están buscando. Ya mencionamos los acuerdos de Abraham. Entonces, en ese sentido, América Latina, en estos países, desempeñan un papel importante. Otro más es el de América Latina en el bloque del sur global, que también está un poco replicando lo que hacían los países del tercer mundo, insisto, antes, ahora, con sumándose a la causa de Palestina, pero no hay algo más allá que podamos hacer. En los ámbitos multilaterales, si se dan cuenta, lo voy a poner así, los canales institucionales del ámbito multilateral están anclados. El Consejo de Seguridad no funciona, la Asamblea General vota mayoritariamente a favor de Palestina, pero no hay nada que haga vinculante esas decisiones. La Corte se tardó casi 6 meses porque Sudáfrica, y lo he dicho en varias ocasiones, es un país sobreviviente del apartheid, con un comité de jueces nutrido por juezas negras sobreviviente del apartheid, acusando a Israel por genocidio. Esto a nivel internacional es algo, una ruptura enorme. Nos tardamos un montón y ahora más países se están sumando, pero, insisto, en el statu quo hay muy pocos cambios, porque sigue fluyendo el dinero, las armas, la estrategia, porque los líderes siguen ahí. Perdón por lo que voy a decir, Biden, acabamos de ver en el debate, o sea, se atrevió a competir nuevamente, y le decía yo a la maestra Gómez, son las personas que toman las decisiones más importantes en términos de estrategia para ir o no a una guerra, esa persona. Entonces, creo que lo que hace América Latina en este y en otros conflictos es tener un papel altamente simbólico, honorable, decente, de la defensa de los derechos humanos, pero se queda en el señalamiento, porque no podemos hacer otra cosa. O tal vez sí, pero los privilegios implican, ¿no? Podríamos ir a la ruptura de relaciones como bloque, ¿no? Pero Milei no va a querer, Estados Unidos se va a meter, Venezuela tiene prioridades en mantener el gobierno, preguntaremos si Claudia Sheinbaum lo haría o no. Entonces, eso de ir a la micropolítica, eso también implica ir a los detalles, ¿no? Porque como bloque suena bien, pero es muy difícil. Y los que lo pueden hacer no lo van a hacer, por intereses armamentistas, etc. Es pesimista un poco mi comentario, es pesimista, en el entendido de que a veces pienso que realmente, y ustedes tienen la mejor opinión aquí, los palestinos realmente pienso que están solos. En realidad, sí llegan las armas de Irán y de otro lado, y mi postulado, y no, mi carta,
Está bien, eso es, me hace sentir bien a mí. Y saben lo que pienso en el fondo de mi corazón, con eso que puede nublar mi juicio y que me pueden estar criticando por eso, por ser más pasional que analítico, que tiene que haber realmente una revolución global para que pueda cambiar el statu quo en Palestina. Y el tamaño, ¿qué significa una revolución global? Primero, una revolución aquí, interna, que pueda yo estar, dispuesto a perder o dejar parte de mis privilegios por el otro. Porque incluso, y lo voy a decir con todas sus letras en este espacio, que es un espacio muy importante, incluso en las resistencias hay protagonismos, hay divisiones, hay intereses también. Y por el ego de cierto o tal o cual profesor, no se llevan a cabo las cosas. Y eso, esa revolución global implica un paso por una revolución personal que se conecte con eso. Ya se empezó a hacer, los compañeros que hicieron los campamentos, ¿no? Pero llegó el verano. Tenemos que estar muy conscientes de que los jóvenes que están en la UNAM, en el Colmex, no viven en las mismas condiciones de las personas que viven en Harvard, en Columbia, aunque estén becados, ¿sí? Que nuestras condiciones son distintas, que tenemos que imaginar cosas distintas de movilización, respetando las de los otros. Y mucha comunicación. Y yo sé que se dice fácil, pero vean que pueden costarnos vidas enteras, de procesos largos. Los cambios tampoco se dan de la noche a la mañana, ¿no? Son cambios. Y yo siento que tiene que pasar por ahí. No es que yo esté en contra del uso de la acción directa, juega un papel importante en el cambio de mentes, como ya lo expusimos, es lo que está pasando, y los palestinos están dispuestos a hacer eso porque prefieren llevar a cabo la acción armada que seguir viviendo una vida terrible bajo la ocupación, ¿no? Yo nunca he estado en Gaza, nunca he tenido la oportunidad, he estado en otras partes y aún así es deprimente, es terrible, siendo una tierra tan bonita, histórica, geográficamente, la gente es hermosa en muchos sentidos, la gran mayoría, pero nos falta, creo que, ese nivel de compromiso mayor, ese nivel de sentir Palestina, ¿no? Y siento que todavía falta para eso, ¿no? Pero fíjense lo que estoy diciendo, que es terrible, ¿no? Si un genocidio no puede cambiar tu forma de pensar, y si los genocidas son así, entonces ¿quiénes somos? ¿No? O sea, un genocidio no puede cambiar mi actitud, mi forma de moverme al mundo. Entonces, ¿qué más puede pasar? Ah, hasta que no nos pase a nosotros, ¿no? Porque eso lo hemos dicho, hoy es Palestina, mañana puede ser Líbano, mañana Irán, mañana puede ser México, y entonces ahí sí vamos a estar pidiendo solidaridad internacional, porque la profesora Margarita Millán lo dijo, esto no es mío, lo que hace Israel en Palestina es un acto de soberbia, diciendo yo sobre las reglas puedo invadir, puedo violar derechos humanos, puedo hacer un genocidio, porque el poder todavía lo tengo yo, el bloque con Estados Unidos, ni China ni Rusia, no, yo. ¿Por qué? Y teóricamente lo voy a explicar así. De acuerdo con Aseh Hayubi, con Nasi Hayubi, cuando el poder coercitivo, ¿sí? Cuando el poder persuasivo pierde legitimidad, ¿sí me explico? El poder persuasivo es los medios de comunicación, la narrativa, ¿no? Yo soy el invencible, yo soy la víctima. Cuando el poder persuasivo pierde vigencia, entra en función el poder coercitivo. Las armas, si no te convenzo, entonces te doy, ¿no? Si no quieres la zanahoria, entonces va el garrote. Eso lo decía Nasi Hayubi, con teoría foucaultiana, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en un momento donde ya nadie le cree a Israel, y entonces viene. Entonces, voy a hacer que mi narrativa se imponga. Y eso es lo que les decía yo con Robert Cox, se crea lo más peligroso y lo más violento, ¿no? Y ese es el punto en el que estamos. Es básicamente para ver por qué es tan difícil dar una respuesta a una pregunta así, ¿no?
porque se puede hacer lo mismo para África, para América Latina, para África, para, ¿no? Y esa es la importancia de estar relacionándonos con esas partes, porque hoy es Palestina, mañana podemos ser nosotros. Y la segunda pregunta que tiene que ver con la izquierda, los movimientos islamistas, el profesor Shadi Rohana decía que el movimiento palestino nunca fue una cuestión de izquierda. La cuestión palestina nunca ha sido una cuestión de izquierda. De hecho, el doctor Jaime Isla dice, el primer país en reconocer a Israel después de la creación del Estado de Israel es la URSS. Y muchos partidos comunistas tenían en sus filas también gente sionista, que también hay que hacer un abanico de los múltiples sionismos que hay. Eso lo maneja muy bien el doctor Abundis. Uno es el sionismo militarista, otro es el sionismo de Judith Butler, otro es el sionismo de Chomsky, ¿no? Porque Chomsky, yo lo respeto mucho, muchos de ustedes seguramente también, pero Chomsky se peleó con Ilan Papé porque no apoyaba el BDS. Entonces dijo Ilan Papé, no more books con Chomsky. No sé si te acuerdas, él nos dijo, porque no apoyaba el BDS. Pero bueno, no es el mismo sionismo que el de Netanyahu, ¿no? Ni del de Smotrich, por ejemplo. Sin embargo, lo mismo se puede hacer con la parte de las izquierdas. Sin embargo, la profesora Erika Aguilar dice, las izquierdas evolucionan. No son las mismas izquierdas las del 68, las Global 60s, ¿se acuerdan? De esa, todos los movimientos de izquierda, la Liga 16 de septiembre, etcétera, 23 de septiembre. Sino que ahora la izquierda se puede ver en una fase distinta, pero en mi humilde opinión siento que esos valores de la izquierda se han difuminado también, porque ya no vemos clara, en ese pragmatismo político del que hablé yo mismo, ya no veo claro cuáles son esos valores a los que se refiere hoy en día la izquierda, ¿sí? La izquierda, hay unas izquierdas que son tan pragmáticas que terminan siendo todo menos izquierda, ¿sí? Yo creo fehacientemente que una de las claves que podemos tomar es que el movimiento de defensa del pueblo palestino y de liberación del pueblo palestino pasa por una lucha anticolonial. Que a pesar de que digan, bueno, es que el colonialismo ya pasó, no, el colonialismo es algo que está pleno todavía y Palestina es un escenario lamentable de esta evidencia. ¿Y qué significa? Pues ir realmente a la defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana, pero bueno, esos derechos, los derechos humanos, vienen también como resultado de un régimen de la segunda posguerra que instauró Estados Unidos también. O sea, es un orden liberal, ¿sí? Y también ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, yo siento que las redes que se pueden tejer con respecto a Palestina van más allá de las ideologías, de las religiones. Siento que tiene que ponerse lo humano por delante para poder tener cierta resonancia psíquica, mental y física. ¿Sí? Y claro, ahorita la parte de los derechos es la parte donde nos sostenemos, pero no está funcionando. Sí. Gracias, Muy. Nos saludan también desde Guadalajara y desde Chiapas, y un comentario que abona un poquito a lo que decías, ¿no? Que Chomsky llegó a comentar, nos dice Evelina Reyes, nos van a dividir para no enfrentarnos contra el verdadero enemigo, comenta ella. ¿Alguien más en sala que, aquí ya hay varios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Podemos tomar tres juntas? ¿Qué les parece de este bloque? Y luego estas dos. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Oye, yo te quiero preguntar, ahora que hablas sobre Irán y el apoyo a Palestina, ahora en el escenario político sobre las elecciones, ¿tú cómo ves que se siga apoyando a la causa palestina o haya una ruptura? Porque dentro de la sociedad iraní también hay una crisis social, ¿no? Y también decías que Irán quería como dejar fuera de su territorio este conflicto, bueno, los conflictos con los israelíes y con Estados Unidos, pero también hay una parte que apoya, campaña mediática para que los Pahlavi regresen a gobernar en Irán, ¿no? Así es, muy bien. Era la misma. Okay, gracias.
Hola, profe, muchas gracias por su magnífica exposición. De mi lado, pues ahora ya también desde mi trinchera en el quehacer humanitario, mi duda va un poco si nos puede compartir un análisis sobre el espacio humanitario en Gaza, que pues está totalmente controlado por Israel, ¿no? Porque también, pues desde pues varios colegas incluso ya nos preguntamos si nuestra presencia ahí realmente está sirviendo de algo o solo sirve para legitimizar y que Israel pueda decir, no, pues Médicos Sin Fronteras, ahí está, ¿no? ACNUR, ahí está, la FAO, ahí está. O si en realidad, pues realmente ya igual como lo decía Chris Lockyer en el Consejo de Seguridad, pues ya es casi incluso nuestra acción inoperante, ¿no? Con esto de que pues se tienen que reciclar gasas y se tiene que operar sin anestesia. También un poco igual ya como comentario, pues varios colegas dicen que si nuestra organización tiene una posición más vocal respecto al genocidio, ponemos en riesgo a nuestros equipos, ¿no? Y entonces se entra en este dilema humanitario. Pero yo también me pregunto, pues, nuestros equipos ya están en riesgo, ¿no? Si se, independientemente de si se tome una posición más vocal o no. Y pues nada, también recordar de nuevo cómo Israel instrumentaliza y criminaliza a todas las personas de Gaza y también al staff humanitario, y recordar pues también en este momento al colega que fue asesinado en esta semana por Israel, que mató a otras 5 personas, entre ellos 3 niños, y que pues su justificación para lanzar ese misil fue que esta persona, este fisioterapeuta de Médicos Sin Fronteras, era acusado de ser parte del yihad islámico. Gracias. Una tercera persona. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es respecto a ¿cuál es la relevancia geopolítica de estos movimientos de resistencia y entes subestatales dentro de las dinámicas del siglo XXI en Medio Oriente? Porque al parecer con cada conflicto estos entes tienen mayor importancia e incluso ya no se puede, ya no se pueden hacer proyectos para evitar conflictos sin tomar en cuenta estos entes. Y otra pregunta sería si existe un canal entre movimientos de resistencia latinos, un canal de diálogo entre movimientos de resistencia latinos y los movimientos de resistencia de Palestina. ¿Una más? Vamos con estas. ¿Con esas tres? Si quieres. ¿Una más? Sí, por favor. Una más. Hola, profe. Igual, agradecerle por la ponencia. Y bueno, mi duda va, hacia cómo desde la ciudadanía en México podríamos presionar al gobierno, sobre todo en el marco de la transición de la candidatura de AMLO a Sheinbaum, para que deje de ser tan simbólica la ayuda que o la solidaridad que México pueda mostrar para con Palestina. Digo, es una situación complicada porque sabemos que hay condicionantes, ¿no? Está como el tema del T-MEC, ¿no? Que, o sea, si México no rompe relaciones con Israel porque pues Estados Unidos presiona, también está una cuestión de que, bueno, yo recientemente había visto que pues un actor importante, bueno, políticamente en esta campaña fue Harfush. Y justo yo veía que pues él es jefe de la policía y que él, pues la policía de México tuvo, bueno, los militares han tenido entrenamiento por parte de Israel, entonces hay como un tema ahí de cooperación. Sabemos que la doctora Claudia es científica y pues también tiene un origen, ¿no? Judío, no necesariamente significa que sea sionista, pero, o sea, ante todos estos retos, ¿cómo nosotros podemos decirle al gobierno esto es importante para la ciudadanía, ¿no? Porque pues México tiene una tradición de siempre defensa de los derechos humanos, pero también hay una cuestión, ¿no?, de libre autodeterminación de los pueblos, de siempre una política exterior como orientada hacia la paz y pues muy neutral, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que pues cambie ese paradigma, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros, más allá de la narrativa o más allá de lo simbólico, para decirles queremos acciones concretas? Y bueno, sería eso.
Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar por esta última, si les parece. ¿De acuerdo? Por favor. Bueno, que no traje pluma, se me olvidó. Miren, lo que está haciendo México es muy interesante, aunque todavía se queda corto. Estuve investigando con una compañera que está en la plataforma también de Acción por Palestina, el margen de maniobra que tiene México para imponer sanciones a Israel. Sí tenemos un marco para imponer sanciones, pero solamente de carácter comercial. Todavía no tenemos un marco que pueda utilizar México para imponer sanciones por lo que está pasando. Por eso pienso que nos unimos a la demanda de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, como miembro participante de la Corte, el fallo de la Corte debe de ser también acatado por todos los países que se sumaron a la demanda contra Israel por genocidio, lo cual todo implica que va a ser un fallo a favor de Sudáfrica. Eso nos podría dar, como participantes de ese proceso, el marco legal que necesitamos para que, con voluntad política, ahí viene su parte, entonces México sea un poco más agresivo al momento de señalar lo que está pasando en Gaza con respecto a Israel. Entonces, eso podría ser una salida importante, todo orientado hacia la ruptura de relaciones. Porque las evidencias de Sudáfrica y del apartheid nos dan esa evidencia de que es posible terminar con regímenes violadores de derechos humanos si la comunidad internacional empieza a hacer esto, pero tenemos que presionarlo para que esto sea posible. Entonces, esa es una ligera esperanza, ¿no? La búsqueda de un marco legal para imponer sanciones o incluso tomar decisiones como estas. Entonces, tenemos que esperar a que la Corte falle para eso, y le va a tocar a la presidenta ahorita virtual, Claudia Sheinbaum. Pero hay otras cosas también. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que cuidar espacios como estos. Si yo llevo una cufilla ahorita en Berlín, es delito. Si yo hiciera esta conferencia en París, me la bloquean. Han bloqueado a colegas palestinos de ir a congresos a presentar sus propios testimonios como médicos. En Europa, imaginémonos. Entonces, en América Latina y en México en particular, todavía tenemos la oportunidad de expresarnos más directamente con respecto a eso. Ser muy cuidadosos en las palabras, ser como muy lo más precisos posibles para eso, para cuidar nuestros espacios también. Ya saben, ¿no? Con respeto al otro, etcétera, pero orientados a esta parte, ¿no? Y hay otra cosa también que tiene que ver con el compromiso con los activismos de manera transversal. Los protagonismos, hay que terminar con ellos ya. Por ejemplo, si hay plataforma, que los liderazgos sean rotativos. Que sea rotativo, que una semana o un mes le toque a usted, al otro mes a BDS México, al otro a la coordinadora, y que haya debates continuos y ver si nos podemos poner de acuerdo con eso. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no, si el poder que tenemos nosotros como ciudadanos no lo hacemos rotar, pues ¿qué esperamos de nuestros representantes? Tenemos que también poner el ejemplo nosotros al momento de hacer este tipo de cosas y no intentar suplantar, ¿no? Yo soy el que defiende la causa, yo y solo yo, ¿no? A ver, todos necesitamos de todos y todos podemos colaborar si tenemos esa voluntad política para hacerlo. Y porque se lo digo porque no todo es que venga del gobierno, danos, papá gobierno, ¿no? Es algo que es una interacción de ciudadanos con el gobierno todo el tiempo, como bien lo dijo, ¿no? Presionar para que eso se pueda dar en el entendido de que nosotros estamos haciendo algo proponiendo. No solamente el señalamiento, sino también proponer, ¿no? Colaborar, interactuar, ¿no? Adaptarnos a eso, ¿no? Eso podría ser una esperanza o una forma de lidiar con esto, ¿no? Cartas, hay que seguir con eso, ¿no? La plataforma de académicos en la que a veces colaboramos, ¿no? Más Alejandra que yo, lo puede hacer posible con mayor voluntad política, con mayor horizontalidad, que eso siento que nos hace mucha falta también. Ahora, la otra con respecto a
la relación de movimientos, el papel geopolítico de los movimientos no estatales en Medio Oriente, ¿no? Más o menos. Está pasando algo muy interesante porque la mayor parte de los cambios que se están dando en Medio Oriente tienen que ver con movimientos no estatales. El Estado tiene una degradación constante. El punto es que estos actores no estatales sí se sirven de otros actores estatales también, ¿sí? Yo siento que tenemos que reformular también pues, teorías para estudiar esas interacciones, ¿no? Lo importante no es tipificar qué tipo de actores son o no. Al final son grupos políticos que se van también cambiando, dejan a sus hijos, aunque sean repúblicas, a sus sobrinos, en la diputación, ¿sí? O sea, son grupos. Yo creo que lo que hay que estudiar son las interacciones entre los grupos y el tiempo donde se dan esas interacciones para poder comprender el fenómeno. Siento que un asunto no se puede resolver si no lo entendemos primero. Y en ese sentido, entender esas interacciones, ¿qué implica? Saber los nombres, las familias a que responden, dónde están situados, ver los intereses, las redes que tienen, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es dejar de esencializar esos actores. Si los vamos a tomar como actores geopolíticos preponderantes, hay que dejar de esencializar, jamás como un bloque, ¿no? Ya lo dijo el doctor Abundis, ¿no? Hay diferentes facciones dentro de Hamás, algunas más pragmáticas, otras más recalcitrantes. Bueno, lo mismo en Hezbollah, vienen las nuevas generaciones, eso es muy importante también. ¿Cuál es el papel de las nuevas generaciones en la instauración de estos grupos? ¿Van a seguir igual? ¿Los jóvenes de Hamás, ahora que se están entrenando y están viviendo este genocidio, van a ser los sobrevivientes? ¿Van a actuar igual que Hamás? ¿Van a ser un poco más recalcitrantes? ¿Van a ser más pragmáticos? ¿Sí? Eso yo creo que son elementos para poder comprender los cambios que vienen, ¿no? O por lo menos pendientes que podríamos hacer. La relación entre estos movimientos... creo que me... Ah, no, sí. La relación humanitaria, ¿no? Lo que usted comentó, eso es muy importante. Les voy a comentar algo al respecto. Cuando estaba escuchando su pregunta, estaba empezando a pensar qué organismos internacionales de ayuda humanitaria habían sido dejados entrar a Gaza. Ya ni, de los que usted comentó, ya ninguno está. De hecho, ya casi ninguno está. Ni la FAO, ni UNICEF, ni la Media Luna Roja... Había uno, que anoté aquí el nombre, que se llamaba World Kitchen, ¿se acuerdan? Organization, Central Kitchen, que era la única que había tenido el permiso de Israel para entrar, y resulta que en un mal día, un convoy israelí supuestamente confundió a los vehículos que llevaban personas y los asesinó. Dándole seguimiento a eso, o sea, les digo, pasando la nota roja y la nota de las noticias, dándole seguimiento a eso, si nosotros buscamos los nombres de las personas, de los 7 personajes que había, 3 se dedicaban a ser mercenarios. O sea, que incluso dentro de algunas organizaciones de ayuda humanitaria, también hay filtraciones del ejército israelí para recabar información. Están desesperados. En los intercambios de prisioneros que se dieron en septiembre, no sé si en noviembre y diciembre, no sé si ustedes se dieron cuenta de este intercambio primero que hubo, uno de los intermediarios fueron la Media Luna Roja. Y los canales de televisión de Hamás publicaron cómo al momento de hacer los intercambios de las camionetas de Hamás a las ambulancias, los miembros de la Media Luna Roja ponían chips de seguimiento de GPS a los milicianos de Hamás que les decían adiós, ¿no? Y eso lo publicaban los miembros de Hamás. Entonces, hay evidencia de que en medio de estas organizaciones también hay filtros y goteos de la gente del ejército que tiene controlado prácticamente todo porque están desesperados, no saben dónde están los miembros de Hamás, no saben cómo han logrado mantener vivos a algunos rehenes después de 8 meses sin agua, sin electricidad, sin internet. No saben de qué diablos está pasando allá abajo en esos túneles. Ni siquiera nosotros lo sabemos. Pero están utilizando estas organizaciones.
y no nada más han muerto gente de estas organizaciones. El staff de Naciones Unidas ya dijo que es el número de muertes más grande en toda la historia de Naciones Unidas desde lo que pasó en Gaza. 126 periodistas también. Y lo que nos queda son los relatos de la gente que ha podido salir de Gaza para documentar lo que dice ahorita UNICEF o Save the Children. Son cosas atroces, ¿no? O sea, de los 17,000 casos que ellos piensan que son niños, Save the Children dijo esto, 17,000 casos de niños, el 50% presenta muertes por entrada y salida de bala en el cráneo. Eso no es daño colateral. Entrada y salida de bala por cráneo, niños. Entonces, es cuando tú te dices, claro, o sea, esto claro que es un genocidio, no hay duda. Lo que pasa es que ya ante los foros tienes que estar justificando, yéndote a la convención, pero estas cosas que están haciendo sirven, lamentablemente, para seguir diciendo, es que nosotros estamos tipificando bien esto y tiene que parar ya. Eso es a donde han orillado a las personas de las instancias de asistencia humanitaria, a donar el cuerpo también, involuntariamente. Entonces, es terrible, ¿no? Entonces, cuando me pregunta cuál es el dilema de ir o no ir, ¿no? Pues yo creo que hay que hacer lo que uno pueda, en el sentido de que hay a veces cosas que topan ya tu psique y que es incluso ya comprometer tu vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, cada persona tendrá su decisión, pero ese es el enfrentarte con el poder, ¿no? El poder de vivir o morir en ese sentido. El poder no es un concepto de libro de ciencia política, es vivir o morir. ¿Y cómo vivir si vives o sobrevives, ¿no? Es prácticamente el asunto que podría decir. Y la segunda pregunta, me la pueden volver a repetir. Yo nada más creo que fue, había sido la segunda pregunta. Sí, no, ya se la respondí, ¿verdad? Fue aquí, ¿no? ¿No? La primera. Fue lo de Irán, ¿no? Lo de Irán, ¿no? Ok, bueno, me falta esa. Sí. Ya, y ahorita le paso el micrófono a... Es que estaba bien interesante. Disculpen, sus preguntas son... Lo del helicóptero, ¿no? Después de lo que ocurrió el día de los drones, de manera muy sorpresiva, diría yo, el helicóptero donde va el presidente y el ministro del Exteriores de Irán cae. O sea, lo estoy diciendo de manera muy polite porque así fue lo que pasó. Pero nos perdemos de vista que fueron las dos personas que ordenaron el primer ataque de drones de Irán a Israel de manera directa. Y Netanyahu siempre se cansó de decir: aquella persona que ordene un ataque militar contra nosotros no vivirá para contarlo. Sin embargo, y además, el helicóptero se cae en Azerbaiyán, que es una zona boscosa donde Israel tiene presencia del Mossad. Por convenio, está firmado, no hay problema. No hay especulación en esto que acabo de decir. Sin embargo, cuando se cae el helicóptero y se cae en el bosque, se tardan 12 horas en encontrarlo, ni siquiera los iraníes lo encuentran. Lo encuentra un dron turco, el Bayraktar, que es el dron de búsqueda más importante, el mejor del mundo. Lo encuentran los restos y mandan a hacer una investigación para ver cuáles son las causas. De manera mágica, la investigación sale a la semana. Yo no sé si en una semana se puede hacer ese nivel. No sé si los peritos del FBI puedan incluso hacerlo, no lo sé. Pero diciendo que es un accidente, por lo siguiente, y aquí ya es interpretación. Si Irán descubre que Israel bajó ese helicóptero, esta estrategia que hoy expuse se cae. Que yo pienso que también es un poco lo que busca Israel, desesperar a Irán. ¿Por qué se cae? Porque Irán estaría sometido, obligado a hacer una declaración de guerra, porque eso es inaguantable en una sociedad. Evidencia para mi argumento. La vez que asesinaron a Qasem Soleimani, lo asesinó un dron estadounidense en Irak. Era el comandante de las Fuerzas Armadas Al-Quds, de mayor renombre en Irán, después del jefe en mando de las Fuerzas Armadas, que es el líder supremo. Fue un golpe gravísimo, porque ese personaje es el que entrenó a Hamas, el que ha entrenado a las Kataib Hezbollah en Irak, y a los Houthis y a muchos otros. Un hombre clave,
gracias a él, el Estado Islámico huyó de Irak, para decirles, ¿no? Y ahí está el compañero que ha estudiado ese tema. Entonces, cuando lo matan, porque sí fue asesinato, eso fue algo que Donald Trump mandó a hacer, Irán se ve obligado a hacer un ataque, como dicen ellos, controlado, un ataque selectivo, que igual que con los drones hace un ataque que todo el mundo está viendo por televisión, y el ministro de Exteriores dice, después del ataque contra las fuerzas estadounidenses que están en Irak, el ataque se da por concluido. Pero en el ataque, no sé si ustedes recordarán, los iraníes que invierten, yo creo que el 3% de su Producto Interno Bruto en su programa de misiles, porque le mandan a Hezbollah, a Hamas, a los Houthis, bajan un avión civil y matan a, creo que eran, ahora no recuerdo exactamente el número y por respeto lo tengo que decir, pero a todos los pasajeros de ese avión civil de Ukrainian Airlines. Entonces, la gente dice, yo estoy pagando de mis impuestos para que tú tengas el mejor sistema antimisiles para liberar a los palestinos, a los Hezbollah, etcétera, y cuando lo usas por primera vez contra los Estados Unidos, tiras un avión civil, pues la gente hizo una manifestación enorme que todavía no termina. Entonces los iraníes, al momento de verlo del helicóptero, piensan muy bien qué hacer. Y mi interpretación es, incluso si los israelíes tiraron ese helicóptero, siento que los iraníes se pensaron dos veces en sacarlo a la luz por esa imposibilidad de llevar una guerra regional. Esa es una. Viene mi segunda interpretación, que tiene que ver con las elecciones. Actualmente Irán, con todo esto que les presenté hoy en la sesión, está inmerso en un cambio para tener un líder supremo, porque el líder supremo actual, bueno, ya rebasó los 80 años y dicen que tiene cáncer. Eso no nos consta, pero información de prensa iraní en Estados Unidos, de la que usted dice que apoyan a los Pahlavi, constantemente saca eso. Bueno, saquemos eso, digamos que no está enfermo, pero ya tiene más de 80 años. Entonces Irán está preparando también la sucesión más importante de los últimos 20 años, que es la de ir por un líder supremo, además de Jamenei. Y el que se murió, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que iba en ese helicóptero, era el personaje más, digamos, candidateable para ocupar ese puesto. Porque era presidente, porque fue jefe de la judicatura, porque fue diputado, porque fue miembro cuando metieron a las guerrillas marxistas a la cárcel, él fue el que ejecutó a los traidores de la revolución, o sea, tenía mucho trecho, pero le estaba haciendo sombra al hijo de Ali Jamenei, que también quiere ser líder supremo. Entonces, mi segunda interpretación es que también puede ser algo interno, los regímenes hacen eso, y puede ser algo interno en el entendido de que no hay más gente leal al Ayatollah Jamenei que su hijo, y es un líder joven que se puede ir adaptando a lo que decía el compañero, un cambio generacional en los tomadores de decisiones en el mundo árabe y en el Medio Oriente que se está dando en estos momentos. Ya no quieren a personas como Biden, que no pueden, bueno, no sé, no quiero ser políticamente incorrecto, que son ¿cómo decirlo? Mejor vámonos por una chelana. que pueden ser incompetentes para el cargo, ¿no? Sino, vean, Mohammed bin Salman, la reforma que se acaba de hacer de Kuwait, el emir de Qatar, todos son personajes políticos que no rebasan los 60 años. Y siento que en Irán están viendo eso en su zona y también aspiran a tener a un líder fuerte que no se someta a los designios de la Guardia Revolucionaria, que conozca todo el trabajo, el hijo de Jamenei, y que en este sentido pueda ir un poco más holgado al proceso de cambio. Entonces, contestando a su pregunta después de todo esto, y discúlpenme por darle tanta vuelta, es más importante la sucesión del líder supremo que viene después que estas elecciones presidenciales que no van a cambiar la estrategia de Irán, porque la estrategia de Irán la ejecuta el presidente, porque es el que designa los principios de política exterior, pero la diseña el líder supremo. Entonces, no importa qué presidente esté, la política exterior y de seguridad de Irán siempre es profundidad estratégica, y si es Ahmadinejad, y si es Hatami, Hatami. Así lo veo. Muy interesante, por cierto.
Así es, Moisés. Llevamos ya 2 horas y media, no sé si aguanten una última pregunta o si hay algo muy, muy importante. Hay unas en Facebook. Dicen que por qué no pasamos sus preguntas, pero bueno, es posible, Pedro Suárez, ¿es posible hablar de una victoria simbólica de Hamás en el discurso público por la incursión de octubre, considerando que ya hay denuncias de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y ya hay países dispuestos a reconocer a Palestina? Esa sería una. Y la otra, Juan David Echeverry dice, ¿qué tanta posibilidad existe de que se forme un nuevo liderazgo palestino con el fin de permitir una negociación conjunta que incluya Cisjordania y Gaza, junto a la eliminación de la excusa israelí de no tener con quién negociar? Muy buenas preguntas, si les parece cerramos con estas respuestas y podemos seguir ahorita platicando aquí en el pasillo. Adelante, Mo. Gracias, gracias. Bueno, voy a intentar ser breve. Sí es posible que Hamás tenga una victoria simbólica y creo que ya la tiene. Netanyahu está muy, muy desgastado. Fíjense que si Netanyahu pierde el poder en estos momentos, es muy probable que vaya a la cárcel porque tiene acusaciones de corrupción dentro de Israel y una acusación por la Corte Penal Internacional, que es distinta a la Corte Internacional de Justicia, por crímenes de lesa humanidad. O sea, tiene 2 procesos, uno interno y uno externo. Entonces, él está haciendo, Netanyahu, lo posible por llevar la guerra a otros escenarios para mantener, aletargar su posición en el sistema político israelí y justificarlo diciendo que es Irán con Hamás, ahora con Hezbollah. Pero Hamás, con los números que les mostré, tiene una amplia reputación. Ya logró cambiar el chip en la psique palestina, está haciendo lo que nunca antes nadie hizo, que es exigir que se liberen a los presos políticos, que pueden unir a las facciones, que tiene que ver con la segunda pregunta, pero también hay personas que dicen que ha cometido un error estratégico, porque si esto dura mucho tiempo, y Ilan Pappé dijo que esto iba a durar meses, 15 meses, dijo Ilan Pappé. Pero si dura mucho, es probable que entonces dentro de las estructuras también haya rupturas. Entonces, todo depende de lo que puede aguantar o no la cámara de resistencia con Hamás. Por eso a Hamás le importa muchísimo, ya le interesa que esto termine, para poder mostrar esa victoria simbólica. ¿Cuál sería la victoria? Bueno, que el ejército no derrocó ningún tipo de estructura del movimiento, no logró interceptar los túneles, como lo dije hace un momento, también que cambió la forma en la que la sociedad israelí ve a su gobierno. Ya ven que ahorita la sociedad israelí está dividida entre los pro-Netanyahu, los anti-Netanyahu, pero lo más importante es ver también que Hamás pudo desenmascarar la política de derecha de los que están ahorita en el gobierno, haciendo alusión a lo que significa tener un Estado judío, con esa visión. Eso podría ser una forma en la que Hamás podría tener esta victoria simbólica, además de que Irán ahora está bien parado en la región, ya les mostré los números, las encuestas, hay nuevos héroes, hay nuevas figuras, hay una nueva generación, hay esperanza de la resistencia. Israel está aislado en el sistema internacional, no solamente Asamblea General, sino también lo vemos con la Liga Árabe, con otras instancias. O sea, ese aislamiento es lo que puede llevar también a esta victoria de Hamás. Y hay algo muy importante que dijo Hamás, que me impresionó y me sorprendió también. Dijo, si Israel decide parar la guerra y liberar a los presos políticos, nosotros desistimos de las armas, del uso de las armas. Eso es algo muy interesante, porque eso implica que Hamás está mostrando su disposición, y lo ligo con la segunda pregunta, a negociar una probable entrada a la Organización para la Liberación de Palestina y poner en juego a sus líderes, pero que también la Autoridad Nacional Palestina ponga en juego los suyos. Mahmoud Abbas está igual que Biden, perdón, ya no puede más, está corrompido, ya no tiene legitimidad, no tiene, ¿no?
yo respeto mucho a sus misiones diplomáticas, hacen lo posible por documentar todo lo que está pasando, pero ya no tiene fuerza política. Y tiene que haber una reforma dentro de eso, porque si no, se van a levantar contra la autoridad y jamás va a ser derrotado en el terreno militar, entonces no. Entonces por ahí puede ser el mundo. El punto es que se aguante estos meses hasta que... Pero vienen varios obstáculos, ¿no? Y ya con eso termino. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es ampliamente posible que Donald Trump vuelva al poder. Y él en sus apariciones ha dicho que se debe dejar que Israel termine el trabajo. Así lo han citado. Estoy seguro que lo que va a hacer Trump, si llega al poder, es renegociar lo que está pasando en Ucrania con Rusia y reforzar su apoyo a Israel, aunque sea con otro gobierno que no sea Netanyahu. En Estados Unidos no es quién está a favor o no de los palestinos, es ver quién apoya mejor y de manera más inteligente a Israel. Esa es la política, porque hay una fuerte élite israelí dentro de Estados Unidos que controla los presupuestos para las campañas presidenciales. Entonces, siento yo que a pesar de que esto es posible, el destino es, bueno, el episodio final es desolador, es pesimista desde mi punto de vista, ¿sí? A menos que la comunidad internacional haga lo que bien estaban comentando las compañeras, y nosotros también aguantemos, porque es un acto de resistencia también de nosotros. El fervor de los campamentos parece esfumarse en estos momentos y no debemos dejar que eso suceda. El curso termina, pero la cosa sigue. ¿Sí? Vienen otros ponentes, vienen otras formas de relacionarnos, otras formas de interesarnos, y eso también es parte de nosotros, ¿no? Yo voy a seguir escribiendo lo que pueda, ¿no? Invitaré a ustedes, a Ale, lo que sea, en el sentido de este compromiso que hay, porque no debemos dejar que esto nos normalice, por muy pesimista que esto suceda. Pero, y lo último, Ale, ya me voy. Ya me voy. Dice Ilan Papé, y lo cito: la luz viene al final, ¿no? De lo más oscuro de la noche. Viene la luz, perdón, ¿no? La luz viene al final de lo más oscuro de la noche. Entonces, aunque está costando mucho trabajo y está costando mucho, dice Ilan Papé, al final esto puede ser también puede terminar hartando a la sociedad israelí. Yo me voy. Ellos sí tienen a dónde ir, muchos tienen a dónde ir, ¿no? Es más, cuando hay este tipo de problemas en Tel Aviv, un bombazo en Tel Aviv de la magnitud de los que ha habido en Gaza prende las alarmas y mucha gente agarra sus cosas y se va. Eso ya se vio en la guerra civil en Líbano, es evidencia, es académico lo que estoy diciendo. Y eso también puede pasar, también puede pasar. Es decir, que haya un hartazgo dentro de la sociedad israelí que diga: no, yo ya no quiero vivir en este ámbito de violencia, ya no quiero, me voy a otro lado, a Europa, donde sea, y que se queden los que puedan nada más. Y eso es un fenómeno que también puede ocurrir. Eso también lo maneja el doctor Isla López. Bueno, muchas gracias por aguantarme y por la invitación, colegas. Gracias. Gobierno de México.